¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Tengo el honor de estar abriendo este Chileno Sin Fronteras. Yo soy Elena Dressel, soy periodista. Y estamos encantados de que estén aquí con nosotros acompañándonos para dar la bienvenida a este encuentro que ha sido muy esperado por todos nosotros y también preparado con un cariño muy, muy especial. Junto con todo el trabajo que hemos hecho del equipo de la Fundación Chile, lo que queremos mostrarles hoy durante toda esta jornada es lo mejor de la innovación chilena. Cómo desde Chile, desde nuestro país, con fuerza chilena, mostramos hacia el mundo que somos capaces de crear, de avanzar y de descubrir. Hoy vamos a conocer historias de esfuerzo, de creatividad, de compromiso, que sin lugar a dudas están moviendo nuestras fronteras, como lo dice nuestro nombre. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a esta jornada que queremos que sea mágica, que comienza recién salido el sol y esperemos que termine con una noche muy, muy estrellada. Fundación Chile ha querido así celebrar sus 40 años de existencia junto a muchos actores que hoy están presentes y que estarán presentes durante los distintos horarios y actividades que tenemos preparadas para que de poco le fuéramos cambiando la cara a nuestro país, una cara que ya sin lugar a dudas en estos 40 años ha cambiado. Todas aquellas personas que sueñan con impactar al mundo, con llegar a millones de otras personas que están fuera de nuestras fronteras, estarán presentes hoy. A través de las artes, a través de la ciencia, del emprendimiento, de la tecnología y, por supuesto, de la innovación. Para que hagamos un poquito de historia, Fundación Chile parte en 1976, año en que era como un actor solitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaba siendo una idea innovadora en sí misma, trataba de traer este concepto de la innovación al día a día de nuestra sociedad. Era una organización privada, sin fines de lucro, ligada obviamente siempre al compromiso del Estado y también de la empresa privada. Han pasado 40 años, nada más y nada menos que 40 años desde aquella primera idea de la Fundación Chile, y obviamente esos 40 años hoy día nos dan el pie para celebrar, para generar este encuentro, para generar este intercambio de ideas tan importante para nuestro país. Y evidentemente el propósito que sigue inspirando a la Fundación es contar con un ecosistema rico en talento, en organizaciones que finalmente son los que le dan ese rostro de un país innovador a nuestro Chile. Quiero pedir un aplauso para Chile que está de aniversario. Y además les quiero contar que son muchas las instituciones que nos han apoyado y lo han hecho posible finalmente. Vamos a agradecer a todos nuestros socios estratégicos, vamos a verlos aquí en el fondo, porque le queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón que evidentemente con este espíritu de colaboración generosa que han tenido siempre, nos han ayudado en el proceso de preparación, demostrando que cuando todos nos unimos, todo es posible y podemos mover la frontera de lo posible. Quiero agradecer esta mañana a todas las autoridades que están presentes y quiero contarles que tenemos el honor de tener la presencia aquí del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien nos entregará nuestras primeras palabras de bienvenida. Un aplauso para él. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas. Saludar muy especialmente a Patricio Mela, el presidente de esta Fundación Chile, que hoy día celebra 40 años. Creo que es un motivo de tremendo orgullo lo que se ha logrado esta celebración. Creo que de alguna u otra forma podemos, a la luz de los desafíos que tenemos hoy como país, el valorar lo que han sido los logros de la Fundación. Cuando hablamos de nuestro país, yo creo que todos los que estamos acá hablamos de un país que ha logrado crecer de manera importante, de manera significativa, que ha logrado generar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Creo que habla por sí mismo lo que Chile ha logrado desde el retorno a la democracia. Hemos sido capaces de aumentar nuestra prosperidad, de generar mayores espacios de inclusión a nuestros ciudadanos. Creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Y creo que en esa trayectoria
Fundación Chile ha jugado un rol muy importante, ha jugado un rol, yo diría, central, ha jugado un rol que de alguna u otra forma creo que con los desafíos que enfrentamos hoy como país se hacen más claros, más nítidos y creo que muy actuales. Todos los que estamos acá creo que vamos a coincidir en que nuestro país pueda seguir creciendo, tenemos que de alguna u otra forma transformar a la innovación, al emprendimiento, en un motor de desarrollo, en un motor de crecimiento para nuestro país. Tenemos que ser capaces de dar oportunidades, tenemos que ser capaces de democratizar la innovación, de democratizar el emprendimiento. Cuando hablamos de democratizar el emprendimiento y la innovación, hablamos de darle la oportunidad al talento que tenemos en nuestro país de poder llevar adelante esas ideas, de poder transformarse en agentes generadores de transformación productiva para nuestro país. Nuestro país requiere una transformación productiva. Y Fundación Chile jugó y ha jugado un rol fundamental en esa transformación. Uno de los temas importantes que tenemos hoy día en nuestro país, a la luz de la discusión que hoy día tenemos respecto del crecimiento, es la cooperación público-privada. Es cómo lo público y lo privado se juntan, se unen y establecen visiones compartidas de lo que son los desafíos que enfrentamos como país. Fundación Chile emergió en su momento como el lugar para realizar esa colaboración entre lo público-privado, para poder hacer algo que nuestro país requiere de manera urgente, establecer visiones compartidas respecto a los desafíos de corto, mediano y largo plazo de nuestro país. No vamos a ser capaces de enfrentar el desafío del crecimiento, un crecimiento sostenido, un crecimiento que nos permita sofisticar nuestra estructura productiva, si no lo hacemos construyendo visiones compartidas con miradas de largo plazo, con políticas que trasciendan los gobiernos de turno, con políticas que nos permitan proyectar los esfuerzos independientes de la autoridad del momento. Y creo que en eso Fundación Chile ha jugado un rol fundamental. Y creo que ese es un trabajo que todos tenemos que apreciar. En segundo lugar, hemos dicho que nuestra economía tiene que sofisticarse, tiene que ser capaz de avanzar decididamente en una diversificación. Y si miramos la historia de Fundación Chile, precisamente ha sido un agente en esa línea. Tenemos ejemplos por montones, pero creo que cuando hablamos de los salmones estamos hablando de una industria que fue posible desarrollar gracias al esfuerzo que se realizó precisamente en esta institución. Un esfuerzo que tenía una mirada de largo plazo, que tenía una mirada de colaboración con los privados. No era una institución, no era un esfuerzo que quisiera sustituir a ningún actor, sino que más bien complementarlo. Y eso, este trabajo de la Fundación Chile ha sido lo que de alguna u otra forma ha inspirado la agenda que nosotros como gobierno estamos llevando adelante. Hemos dicho que Chile tiene sectores en nuestra economía que son estratégicos, que son sectores donde todos vamos a estar de acuerdo que Chile tiene que hacer más, que Chile tiene que ser capaz de pasar de ser un país exportador de cobre a ser un país exportador de minería, que tenemos que aprovechar esa radiación solar, la más alta radiación solar que tenemos, también para generar beneficios, para generar crecimiento, para generar exportaciones, para generar desarrollo tecnológico. Y en eso la Fundación también está jugando un rol muy importante en el trabajo que hemos iniciado en materia minera, en materia de energía solar. Creo que también podemos utilizar esas particularidades para transformar a nuestro país en un lugar de innovación, en un lugar de desarrollo en materias mineras, en materias solares, en materia de alimentos, en múltiples sectores de nuestra economía. Yo creo que tenemos que ser muy optimistas respecto de lo que tenemos hacia futuro. Y creo que la Fundación está llamada a jugar un rol central en ese camino. Tenemos que ser capaces no de renunciar a nuestros recursos naturales, sino de utilizarlos como una plataforma para la innovación. Ese es el desafío. Ese es el trabajo que nosotros como gobierno estamos llevando adelante y ese es el trabajo que hemos llevado también de manera colaborativa con la Fundación porque nos parece que es precisamente acá donde encontramos ese conocimiento, ese capital humano, esa historia que nos permite ser que nos puede permitir ser más eficaces en esa tarea. Y creo que también la Fundación ha dado muestras muy importantes y en el programa así está establecido en materia de emprendimiento e innovación. Yo creo que nuestro país es un país que tiene que enfrentar el desafío de seguir creciendo.
sin lugar a dudas, pero también tiene que enfrentar el desafío de transformarse en un país más inclusivo, en un país en donde todos nos sintamos parte. Y creo que en esa tarea el emprendimiento y la innovación juegan un rol fundamental. El talento está distribuido de manera homogénea en la sociedad. Si somos capaces de darle la oportunidad a esa persona, a ese chileno, de llevar adelante su idea, independiente de la región, de la comuna, del colegio donde fue o de la familia donde nació, creo que vamos a ser capaces también de generar más crecimiento y un crecimiento más inclusivo, un crecimiento donde todos nos sintamos parte. Y creo que también la Fundación nos demuestra que es posible combinar la ciencia, la tecnología, la innovación con los desafíos productivos del país. Yo creo que una de las cosas que tenemos que seguir trabajando y perseverando es en generar esas visiones compartidas, en generar ese espacio de colaboración entre las universidades, entre las empresas y entre el sector público, que nos permitan generar más oportunidades para nuestros ciudadanos, un mejor país, un mejor, mayores oportunidades para todos. Yo creo que a lo largo del día la reflexión va a ser precisamente sobre esto, sobre el rol que ha jugado la Fundación Chile en generar prosperidad en nuestro país, pero creo que tan importante como lo anterior, en lo vigente que está el desafío de la Fundación Chile, en lo vigente que está la colaboración, el rol que puede jugar la Fundación en los desafíos que enfrentamos como país, y no me queda nada más que felicitarlos nuevamente por estos 40 años y decirles que vamos a seguir trabajando conjuntamente, colaborativamente, porque creemos que de esta forma podemos hacer la diferencia para construir un mejor país. Muchas gracias. Le damos las gracias al ministro Céspedes por esas palabras y queremos invitar a este escenario al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Buitrán. Un aplauso para él, por favor. Buenos días. Un saludo a Pato Mehler primero, al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, a todos los amigos de Fundación Chile, ex colaboradores algunos, porque yo estuve por ahí algunos años. Yo quisiera hablar de futuro y del rol que puede cumplir Fundación Chile en el Chile del futuro. Como decía el ministro de Economía, nosotros tenemos un gran desafío para poder seguir creciendo a tasas significativas. Y el desafío tiene que ver con innovación, productividad, sin renegar de nuestros recursos naturales. Chile sigue siendo un país rico en recursos naturales, pero que no siempre ha sabido innovar a tiempo para enfrentar los desafíos de la sustentabilidad en el desarrollo de sus recursos naturales. Y hoy día enfrentamos desafíos de sustentabilidad en la industria acuícola, muy importantes. La industria de salmones es una industria hoy día sometida a pulsos de crecimiento y decrecimiento derivado de condiciones ambientales no bien manejadas, que tienen impactos sanitarios a veces severos. Hoy día en el mundo, en el contexto de una creciente preocupación por el cambio climático, a pesar de Trump, el poder desarrollar una minería sustentable pasa a ser una gran oportunidad para Chile. Y cuando hablo de minería sustentable, hablamos de una minería baja en emisiones de carbono. No hay ningún país del mundo que tenga un laboratorio natural en el cual se inserta la minería del cobre tan singular. El norte de Chile, el centro norte de Chile, con la mejor radiación solar del mundo, con la mayor disponibilidad de minería no metálica a costos los más competitivos del mundo que producen metales que pueden ser usadas como almacenadores de energía. Por lo tanto, tenemos acá un ecosistema en Chile singular
en que hay oportunidades de innovación excepcionales, únicas a nivel mundial, entre la minería metálica, incluyendo obviamente el cobre, pero más allá del cobre, la energía solar, la posibilidad de producir combustibles solares, la minería no metálica como fuente de almacenamiento. En el ámbito de la acuicultura, Fundación Chile tiene a futuro un rol muy importante que cumplir. En el pasado, ya todos lo sabemos, fue un factor clave para permitir el desarrollo de la acuicultura que tiene hoy día Chile. Los que conocemos la acuicultura en América Latina sabemos que hay pocas instituciones tecnológicas en la región que tienen la capacidad de hacer investigación y desarrollo en este ámbito y transformar esa investigación y desarrollo en productos que tienen un impacto económico productivo significativo en la actividad económica. Seguimos teniendo como país y como región una dificultad de vincular el mundo de la investigación científica con la aplicación productiva, empresarial y de servicios. Y Fundación Chile en este ámbito de la acuicultura se posiciona en un espacio único, singular, extraordinario, que permite llevar al mercado en tiempo récord y con recursos muy eficientes posibilidades de rendimiento, de escalamiento, de innovación. ¿Cuál es la última, poco conocida? El poder haber generado la tecnología para producir semillas de almeja y que permite hoy día enfrentar toda esa acuicultura de pequeña escala artesanal que no es sustentable, que tiene completamente sobreexplotado los bancos de almeja, de la cual dependen un conjunto importante de empresas procesadoras que exportan, y cambiar el paradigma de producción completamente, de una actividad extractiva a una actividad de cultivo del mar. Esa es la última. Pero a futuro tenemos en ese ámbito múltiples desafíos en la salmonicultura, en la acuicultura de pequeña escala, y Fundación Chile tiene las capacidades para poder abordar esos desafíos. En el Laboratorio Natural del Norte, minería, solar, sales de almacenamiento de energía, Fundación Chile, en forma visionaria, fue uno de los primeros que se involucró en los primeros proyectos solares de energía eléctrica. Hoy día acaba con Corfo la plataforma de desarrollo de proveedores similar a la que desarrolla en el caso de minería, proveedores de clase mundial, pero en esta vez la ambición y la expectativa que a partir de ser el principal distrito solar del mundo en términos de potencial, lo transformemos en el principal clúster solar que genera oportunidades de innovación, de trabajo, de empleo calificado a miles de chilenos. Fundación Chile ha iniciado un camino en este ámbito y esperamos que juegue un rol fundamental en alianza con las universidades del norte y con las empresas del mundo en la materialización de las oportunidades de este laboratorio natural. Y sí, tenemos la visión que con el desarrollo de la electromovilidad, cada auto eléctrico, esperamos que haya el año 2030 del orden de 20 millones de autos eléctricos en el mundo, 1 millón de toneladas adicionales de cobre, ese cobre es distinto que el cobre común, es un cobre que tiene que ser casi cero en emisiones de carbono. Y el desafío es, ¿qué rol puede jugar Fundación Chile junto al sector minero, junto al sector tecnológico mundial, desarrollar un cobre cero en emisiones? Los alemanes recientemente se han planteado el mismo desafío en el caso del acero y tienen empresas importantes haciendo desarrollos en ese ámbito. Yo los invito a que trabajemos juntos con Corfo, con la industria, en ser los primeros como país. Tenemos la mayor ventaja, no hay ningún otro país del mundo que puede descomoditizar el cobre e ir a ese mercado que va a pedir una certificación
Me decía un ejecutivo de la minería de cobre que tiene una hija viviendo en Europa, que cuando ponía los marcos de la ventana pedía todos los certificados sobre ser amistoso con el cambio climático. Ese es el nuevo consumidor, eso es lo que viene. De ahí debemos estar nosotros para posicionarnos y Fundación Chile va a cumplir un rol fundamental en esto y otros tanto más importantes como el desarrollo del capital humano que requiere Chile en el siglo XXI, en dos niveles. A nivel técnico, por el trabajo pionero que ha realizado en el ámbito de las cualificaciones y el marco de competencias y cualificaciones y cómo eso se traslada al mundo de la oferta de formación técnica y de capacitación. Y segundo, trabajando en los nuevos skills para una sociedad más innovadora, lo que se llama la educación STEM, que es fundamental meterle edad desde la básica para ir generando nuevas, para producir nuevas generaciones de capital humano orientados a la tecnología, a la innovación, al conocimiento, a lo digital. La revolución digital está acá para quedarse y va a transformar la producción y los servicios en todo el mundo y eso también debe ser una oportunidad para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esas palabras. Vamos a invitar ahora a este escenario para que nos entregue sus palabras a María Olivia Recart, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de BHP Billiton y vicepresidenta del directorio de Fundación Chile. Un aplauso para ella. Buenos días. Yo no sé si el resto de los participantes se puso anteojo, pero yo tengo más de 40 años, así que vamos a partir. Quiero partir por una. Quiero hablar de tres cosas hoy día y son una reflexión muy personal. Una segunda que tiene que ver por qué BHP Billiton invirtió hace ya un tiempo en Fundación Chile y se convirtió en socio de la Fundación Chile. Y la tercera cosa que tiene que ver un poco con cuál es el rol de la Fundación Chile y cómo la ve en el futuro. Yo trabajé 16 años en Chile. Empecé el año, estábamos acordándonos con Eduardo Vitrán, el año 1993, septiembre, octubre de 1993. Y salí el año 2006, febrero de 2006. Aprendí tonelada. Lo que soy hoy se lo debo, yo diría, en el orden de importancia, se lo debo primero a Joaquín Córdoba y después a la Fundación Chile. Y tuve el privilegio de ver a la Fundación Chile cambiar desde el 93, de una época en que venía solo de los salmones, a convertirse un poco en lo que era hoy, los primeros pasitos de lo que era hoy, en incorporar cosas que eran menos hardware quizás y más software, más educación, competencias laborales, un poquito de energía. Ver a la Fundación Chile crecer. No me acuerdo qué año, don Joaquín, pero cuando la Fundación Chile se fusionó con el INTEC y llegaron 300 personas nuevas a la Fundación Chile, ver el laboratorio. Y de las cosas que aprendí, si yo pudiera resumir qué aprendí en la Fundación Chile, son dos cosas. Una, que la Fundación Chile es un gran semillero y que aprendimos en la Fundación también de que la gente pasa, se poliniza y se va. Y que en esa polinización seguimos transformando Chile. Porque no es necesario estar adentro de la Fundación, no quiero que todos se vayan en este minuto y salgan a buscar pega. Pero lo que sí les digo es que la experiencia de aprender en la Fundación y salir permite transferir el conocimiento más allá de la frontera de lo que es la Fundación al resto del país. Aprendí también que el cambio es permanente y me ha permitido tener herramientas en la vida a mí para manejar el cambio, porque en la Fundación se vive, se respira, se alimenta uno del cambio y es una organización como pocas en Chile. Así que yo quiero terminar esta única reflexión, que esta es la personal, y quiero pedir un gran aplauso para don Joaquín, que lo veo ahí. En segundo lugar,
Hace, ustedes saben, BHP Billiton tiene en el mundo como política corporativa que invierte un mínimo de un 1% de su EBIT en inversión social. Eso significa que es cualquier cantidad de plata en el mundo, porque tenemos operaciones nosotros en Australia, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, en Chile, cobre, y en Australia. Y el 1% del EBIT se dedica a inversión social. Y yo creo que el año 2003 comenzamos en la Fundación Chile, yo adentro de la Fundación Chile, no estaba en BHP todavía, y mirando cómo podíamos encontrar un socio estratégico que le permitiera a la Fundación proyectarse más allá. Y BHP Billiton tuvo la agudeza mental en ese minuto, la visión estratégica, la visión de complementariedad entre lo que es la minería y el desarrollo del cobre, con lo que es una institución como la Fundación, pensando el futuro de Chile, en invertir por primera vez y poner un capital, un porcentaje, un capital importante en la Fundación de Chile, y replicó la experiencia el año 2007, si no me equivoco, 2007 puede haber sido, por ahí, de nuevo volviendo a aportar y convirtiéndose en el socio prioritario, 50% de la Fundación Chile, con representatividad en el directorio. Desde el año 2007 en adelante, BHP Billiton ha estado sentado, nos hemos preocupado mucho de la gobernanza de la Fundación, hemos preocupado mucho de darle la libertad y las alas para poder soñar a la Fundación, de complementar el esfuerzo de lo que es la minería del cobre con lo que es soñar un país distinto, basado tanto en hardware como en software, y apoyar iniciativas que desde la Fundación son posibles para Chile. No hay otro lugar en que puedan hacerse las cosas que se hacen acá. Una segunda reflexión es que la Fundación también ha sido exitosa, no solo por atraer a empresas de la envergadura de BHP Billiton a su directorio, sino que también porque la han copiado. Y la copian porque es exitosa. Y si bien es cierto, transforma más difícil el escenario futuro para poder crecer, también hace más interesante el seguir innovando. Porque no estamos en un mundo que es estancado, sino que estamos en un mundo desde la Fundación en lo cual la tensión por innovar se hace patente cada día. Quiero terminar contando un poco que Fundación Chile es un ejemplo no solo en Chile, hemos tenido varias experiencias de tratar de replicar la Fundación Chile en distintas partes del mundo, algunas con éxito y otras sin éxito, porque como todos sabemos, cuando uno trata de innovar, probablemente yo me quede con la tasa antigua, pero de 10 iniciativas, una o dos son exitosas y el resto fracasan. Y la Fundación Chile ha tenido, así como ha tenido grandes éxitos, también ha fracasado. Y de los fracasos se aprende mucho. La Fundación es reconocida, nosotros vamos a Australia, yo me toca ir a Australia por la empresa, y la Fundación Chile es conocida en Australia, es conocida en Estados Unidos, en Sudamérica, para qué decir. Y ustedes, los que están acá, los que trabajan en la Fundación, tienen una responsabilidad enorme, que es cuidar este prestigio, seguir trabajando como si fuera el primer día de la Fundación, para que con esta y esta capacidad de desplegarse en el mundo y en el país, la Fundación Chile pueda cumplir 40 años más. Muchas gracias. El agradecimiento entonces para María Olivia. Ya vamos a estar presentando, iniciando más bien esta ronda de conversaciones durante esta mañana de Chilenos sin Frontera. Antes vamos a retomar algo que había quedado pendiente, y es el agradecimiento a quienes nos han entregado su apoyo durante todos estos años y que han hecho posible precisamente este encuentro. Ahí sí están todos nuestros amigos, nuestros colaboradores, nuestros auspiciadores, quienes han trabajado codo a codo con nosotros. Yo pido un aplauso para ellos. Bueno, y sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes, para que comencemos esta celebración, a Marcos Culca, gerente general de Fundación Chile. Un aplauso para Marcos. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Yo estoy tremendamente contento de estar acá celebrando los 40 años de la Fundación. Como que han agradecido a la Fundación mucho, pero
Yo quiero agradecer, en el fondo, este evento se ha hecho a pulso y se ha hecho a pulso gracias a todo el ecosistema que existe en el país. Si ustedes ven la agenda durante el día, es una agenda súper nutrida, diversa, y eso hace que, en el fondo, este país haya podido, es como parte del motor. Así que un fuerte aplauso a todos los que participan en esta jornada hoy día. Bueno, yo quiero partir con esta imagen del planeta, que si ustedes tratan de ver a Chile, ahí casi no se ve. Entonces hay dos formas o dos visiones de ver a Chile. Una manera es ver un Chile pequeño. Si lo vemos ahí, cabe 13 veces en China, 12 veces en Estados Unidos en superficie, 11 veces en Brasil. En términos, por cada chileno hay 76 chinos. Eso suena, no es despectivo. Simplemente son parte de la cifra. O 18 norteamericanos, 11 brasileros. Y cuando vemos el PGB de Chile, vemos que es la mitad del valor de estas compañías. O Facebook, que hace muy poco, bueno, un par de años se lanzó, 77%. Uno también puede decir la pésima fortuna de estar justo en el anillo de fuego, y eso nos pone en los rankings de tener los terremotos más fuertes. También uno podría ver el país desde ahí. O la pésima suerte que nos tocó un desierto árido, seco, con una radiación increíble, a los que les guste tomar el sol quizás, pero va a ser un poquito mucho. Entonces, la invitación de hoy día, de este día, es a ver a Chile de otra forma, un Chile mucho más grande, mucho más potente. Entonces, cuando lo vemos en tamaño, en vez de ver a un Chile chico, cuando hablamos en términos del cobre, Chile es 3 veces más grande que China, somos líderes mundiales, 1/3 de la producción, 1/3 de las reservas. La sofisticación, para los que no están involucrados en el mundo minero, y este es un ejemplo que Pato dio un par de veces, cuando vemos en rajo abierto, desde la altura estamos hablando de 1 km, o sea, ahí caben 2 costaneras Center y 3 pirámides. O incluso cuando hablamos del Teniente, sus túneles son de 3.000 kilómetros, es la distancia de Arica a Puerto Montt. Y eso genera, dentro de muchas cosas, la orientación hacia la minería subterránea, estar cada vez las reservas más cerca de Santiago, los relaves, una cantidad, o menos utilización de agua, energía, una cantidad de desafíos donde desde la minería, que hay escala global, podemos desarrollar emprendimientos asociados a la robótica, automatización, internet de las cosas, realidad virtual. Bueno, efectivamente estamos justo en el anillo de fuego y tenemos bastante mala suerte, pero eso ha generado una visión de tener la mejor ingeniería a nivel mundial en construcción antisísmica. Y dado eso, tenemos el edificio más alto de América Latina. Acá está la comparación de todos los edificios. Y no solamente eso, sino que después del terremoto del 2010, Chile fue destacado, incluso desafiando a Dios. Los ingenieros chilenos desafían a Dios en términos del daño generado por el tremendo terremoto. O cuando vemos este desierto árido, seco, pero lo vemos desde muchas oportunidades, bueno, el mayor número de noches claros a nivel mundial, baja precipitación, contaminación lumínica baja, y eso da la oportunidad de tener, en poco tiempo, más del 70% de la observación del universo desde Chile. O sea, podemos decir que desde Chile se va a descubrir parte de los orígenes del universo. Pero no solamente eso, a nivel romántico, cuando lo vemos en términos de procesamiento de datos que va a requerir la astronomía, acá está puesto en petabytes, y vemos, por ejemplo, Google, que procesa 24 petabytes, estos son diarios, 1 petabyte, ayer decía, bueno, pero 10 elevado a 15, eso le va a gustar al Pato, pero no explica mucho. En términos de los datos a procesar, pero es como 1 petabyte, es como en 13 años acumular todas las películas que hay en HD. Eso es más o menos. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la astronomía, no estamos hablando de Big Data, estamos hablando de Very Big Data. Eso significa
que la infraestructura, desarrollos tecnológicos asociados a la astronomía van a tener que ser de punta y desde ahí hay una plataforma espectacular para nuestro país. El desierto, Eduardo ya lo comentaba, la mayor radiación en el mundo y eso hace que Chile tenga más del 45% de radiación o más eficiente, por ejemplo, que lo que se llaman las ciudades solares, como Sevilla. O sea, ponemos un panel con más de 45% y eso va a tener más energía que la segunda ciudad que hoy día se llaman las Solar Cities. Entonces, ¿por qué no pensar en que podríamos abastecer parte importante del mundo con energía renovable con el sol desde Chile? Y en términos de números, en superficie, si tomamos solamente el 0,3% de los terrenos fiscales en el desierto, podríamos abastecer de energía a todo Chile. Entonces, este Chile que uno dice, este Chile chico, con los terremotos más fuertes en el mundo, con este desierto inhóspito, cuando uno pone la visión y está mirando el largo plazo, se transforman en oportunidades. Y esta película, que es de hace mucho tiempo, con la bella Gwyneth Paltrow, ella por un par de segundos va a ser capaz o no de tomar un tren, de escoger el tren y el vagón correcto. Lamentablemente no lo toma. Pero ¿qué pasa si al mismo tiempo, con esta visión que les decía yo de Chile, en vez de ver un Chile chico, ver lo grande en minería, y tomamos el vagón y el tren correcto, pero en la ventana de oportunidad correcta, bueno, quizás, como Gwyneth Paltrow, alcanzamos a tomar el tren correcto, el vagón correcto, la mirada de largo plazo que ayudan a construir a Chile y llegar al desarrollo. Tenemos dos posibilidades, o ver al Chile chico en términos de superficie, o ver al Chile grande en términos de minería. Y ahí ven los dos caminos. Obviamente, para Gwyneth Paltrow, cuando entró al tren, su vida cambia y la vía paralela que muestran fuera del tren es totalmente distinta. Entonces la pregunta es, ¿se puede elegir la estación de tren correcta? ¿Se puede elegir el tren correcto? ¿Se puede elegir el vagón correcto? Y esto es parte de lo que se ha hecho desde Fundación Chile junto a muchos actores. Hemos basado en innovación abierta, por lo tanto siempre trabajamos con otros. Y la visión fue que la población mundial iba a crecer y está creciendo en forma exponencial. Si ustedes ven en los últimos 200 años, vamos a agregar más de 5.000 millones de personas. Y ese crecimiento exponencial requiere que estas personas se alimenten y una parte importante de la alimentación son proteínas. Ahora la pregunta es, ¿cuál hoy día es la proteína más eficiente posible? Sin contabilizar en el futuro que quizás serán los bichos. No sé cuántos de acá han probado, pero hay un par asociado a varios bichos. Pero si tomamos con los productos actuales para cubrir esa brecha, tiene que ver con la acuicultura. Esta visión de que nuestro país tiene las mejores condiciones para una industria acuícola donde el pez es lo más eficiente en términos de kilos de entradas por kilo de salida, en términos de agua, en términos de energía. Y esta es una historia conocida. A partir de ahí se generaron empresas, se generaron centros tecnológicos, se difundió a nivel mundial. Y hoy día tenemos una industria de 800.000 toneladas, somos el segundo competidor con un tremendo desafío que hablaba Eduardo Vitrán de la sustentabilidad. Otro tren, en el fondo, que tomamos y fue correcto en esta mirada de largo plazo es la energía. Estábamos en 2007 y desde Argentina, nuestros queridos vecinos, nos cortaron el gas. Bueno, eso llevó a una matriz cara, a una matriz sucia, pero desde el punto de vista chileno, las energías renovables que tenemos o las posibilidades de potenciarlas son espectaculares. Y la energía solar, cuando uno la miraba en ese año, el 2007, había 0 megawatts en Chile, 0. Y los precios internacionales, los pocos que habían, eran a $300 el megawatt. O sea, era impensado. Desde esta visión, lo mismo, esta mirada de largo plazo, de tomar el tren correcto, se empezó a ver distintas tecnologías, distintas posibilidades que tenía Chile, distintos centros de atracción solar. Trajimos a First Solar, la empresa más grande en capitalización bursátil solar. Y hoy día, de cero, hemos pasado a 1.600 megas y con una proyección de más de 3,2 gigas, lo que estamos hablando de un crecimiento de 280%. Y no solamente eso,
Los 300 dólares que veíamos en el 2007 en menos de 10 años, en la última licitación llegamos a 29, o sea, 10 veces menos. Y la última licitación, si tomamos las últimas dos licitaciones, 66% de las empresas han sido en energías renovables no convencionales. Y no solamente eso, sino que Al Gore, obviamente el hombre más conocido en cambio climático, destaca a Chile como el país o el hotspot solar a nivel mundial. Y el tercer ejemplo, muy rápido, desde el punto de vista del emprendimiento. O sea, sabemos que el emprendimiento es el motor para la sociedad, es el motor de innovación, es el motor de generación de empleo. Y la Fundación partió con este modelo de generar startups antes incluso que se creara la ley de fondos, para la creación de fondos. Y desde ahí, hoy día, la historia es conocida por muchos y tenemos múltiples empresas, múltiples actores, fondos de capital, incubadoras, oficinas de transferencia tecnológica, en fin. Fuimos reconocidos en el Economist como el Silicon Valley. Los chilenos no nos creemos este cuento, pero desde afuera sí nos ven así. Dos semanas en el Global Entrepreneurship Index, Chile sale por lejos número uno en América Latina y está dentro de los 20 lugares donde el fomento al emprendimiento es, o sea, dentro de las posibilidades donde tiene mayor potencial a nivel mundial. Entonces la pregunta ahora no es qué tren tomamos, qué vagón tomamos, porque van a haber múltiples trenes, trenes que van a distintos lados, trenes balas como esto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la elección correcta que tenemos que mirar a largo plazo? Y si empezamos a ver parte del contexto, ¿por qué estos múltiples trenes, múltiples vagones nos hacen cada vez más complejos? Bueno, acá lo ven, desde el desarrollo tecnológico, hoy día en su mano, ustedes tienen más capacidad que lo que tenía la NASA en 1969 cuando llegó a la Luna. Es impresionante. Esta slide que en algún minuto Álvaro Fischer también la mostraba es la cantidad de horas que una persona tenía que trabajar para tener una hora de luz. En 1880 eran 15 horas. Hoy día, bueno, son milésimas de segundo. ¿Cuántos años para una adopción masiva? Esto lo hemos visto desde la ampolleta. Estos son años, 45, el teléfono, la televisión. Hoy día, si nos vamos a las generaciones más jóvenes, Snapchat e Instagram, son menos de un año. Toda esta tendencia a la economía colaborativa, donde Uber es como uno de los estandartes, y no solamente desde colaborar y compartir estos activos en la economía, sino que incluso Uber acá está pensando en autos autónomos, eléctricos. O sea, ese es el mundo que vamos a vivir para adelante. El reemplazo de la fuerza laboral. Este es un estudio en Estados Unidos que al 2034 hay un potencial que el 47% de los trabajos sean reemplazados por tecnologías de información, por automatización, por robots. Para Chile incluso es más, porque tenemos trabajos más rutinarios. Desde el punto de vista del cambio climático, esta es una frase de Obama, espectacular, pero aterradora al mismo tiempo. Somos nosotros la primera generación en sentir el cambio climático y la última que puede hacer algo. Y vean acá, este es un mapa construido por la NASA del calentamiento global en los últimos años. Ahí a la izquierda arriba tienen más de 2 grados. Bueno, de eso estamos hablando. Desarrollos tecnológicos, cambio climático, cambios en el comportamiento del consumidor. Bueno, cambio geopolítico en un par de meses, que esto también nos puede traer oportunidades. Si finalmente nosotros somos capaces de capturar a los inmigrantes de capital humano inteligente, bienvenido sea. Un gráfico que es muy explicativo, que lo mostró en algún minuto Joe Ramos. Esta es la trayectoria de países de cuánto se demoraron, cuántos años se demoraron en alcanzar 50 mil dólares per cápita. Ahí tienen a Inglaterra, 250 años, creciendo al 1,5% anual. Estados Unidos, 200 años. Alemania, 50. Noruega, 100. Ya Corea del Sur, estos países, 50 años. Y esto es en base a definiciones estratégicas de ver lo que otros países habían hecho, de aprender de ellos, tener visiones de largo plazo y de aprovechar la oportunidad de las crisis, como lo que estamos viviendo hoy día a nivel macro. La invitación es a construir, ojalá, una trayectoria así para nuestro país. Entonces la pregunta está, y es parte de nuestro seminario hoy día,
¿Cómo construimos este largo plazo? Este largo plazo se construye en forma visionaria, viendo el largo plazo, colaborativa, porque es imposible hacerlo uno solo, con ingenio, con creatividad, y eso es parte de la invitación hoy día. Entonces quiero terminar invitándolos a todos a que tomemos el tren correcto, el vagón correcto, y todos construyamos para tener un país mejor. Muchas gracias. Gracias, Marcos. La invitación está hecha. Y Marcos tiene mucha razón, porque tantas veces que decimos somos un país chico, con tanto desierto en el norte, con tanto hielo en el sur, estamos alejados de todos, pero es una realidad hasta cierto punto, nomás como lo decía Marcos, porque este es un país que realmente es excepcional. Chile tiene condiciones tan extremas que finalmente nos llenan de oportunidades para poder desarrollar, por ejemplo, la investigación, la ciencia, la innovación. Y para responder preguntas que son fundamentales para todos nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Bueno, le quiero dar la bienvenida en este momento a nuestro escenario a Álvaro Fischer. Él es director de la Fundación RAD, o Red de Alta Dirección, para que nos cuente más de todo el tesoro que tenemos en nuestro país. Un aplauso para él. Muy buenos días. Bueno, es un gran honor y un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana en la que celebramos los 40 años de Fundación Chile. Este evento titulado Chilenos sin Frontera resulta particularmente pertinente a mi presentación por el significado que hay detrás de esas tres palabras y además porque es un tema que tiene que ver con Chile, pero que a su vez va más allá de sus fronteras. Se trata de presentarles una visión novedosa de Chile, aquella que surge del hecho que nuestro país posea, en sus dos extremos, sendos laboratorios naturales únicos, a través de los cuales puede ofrecer a la comunidad científica nacional e internacional espacios abiertos globales para desarrollar investigación científica de clase mundial en beneficio de la humanidad. Pero antes de eso, déjenme decirles unas palabras sobre Fundación Chile, una institución cuyo directorio tuve el privilegio de presidir durante 4 años y que a través de esos 40 años de historia ha logrado instalarse en el imaginario colectivo nacional como un lugar de vanguardia en la interfase de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Fundación Chile es una colaboración público-privada de carácter virtuoso, como siempre nos gustaría que esas colaboraciones fueran, y ha jugado y sigue jugando un rol crucial en el desarrollo del país. Y espero que ello siga siendo así en el futuro. Muchas felicidades entonces en estos 40 años. Y volviendo a la presentación, presentar la imagen de Chile como la de un país que alberga en su territorio 2 laboratorios naturales privilegiados en sus extremos norte y sur es efectivamente una idea novedosa. Estamos acostumbrados a referirnos a nuestro país en términos geográficos o productivos, pero no en términos científicos. Esta forma de ver a Chile está siendo apoyada tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Fundación Imagen de Chile, como por el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, ambas agencias en cuyos directorios participo. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 2 laboratorios naturales únicos? Bueno, nos referimos al primero, uno que se encuentra en el extremo norte del país, en el desierto de Atacama, incluyendo sus planicies altas y sus cielos. El segundo está en el extremo sur, en la región subantártica, la que a su vez es la puerta de entrada a la Antártica. Pero para poner todo esto en un contexto adecuado, permítame antes tomar un poco de distancia y reiterar la importancia que la ciencia y la tecnología han adquirido en este particular instante de la historia de la humanidad. A pesar que nuestra civilización ha alcanzado alturas sin precedentes en términos materiales y también espirituales, hay muchas razones preocupados por el futuro del proyecto humano. En efecto, este proyecto enfrenta un cúmulo de amenazas globales que podrían desviar el curso de la senda que conduce al progreso de diversas maneras y en distintos niveles.
Enfrentamos el cambio climático como un fenómeno global. Pero independiente de la versión particular que cada uno tenga y cree respecto de ese cambio climático, independiente del grado de responsabilidad que le adjudiquemos a la humanidad en haber llegado a ese estado de cosas, e independiente de cuánto finalmente nos afecte, o incluso de cuánto en algunos casos nos beneficie, ciertamente cambiará nuestros patrones de vida de maneras que aún no comprendemos plenamente. Y también hay otras amenazas que no controlamos porque vienen fuera del planeta, desde fuera del planeta, desde el espacio, como meteoritos u otros objetos celestes cuya trayectoria sea la Tierra. Y deberemos estar preparados para desviarlos o neutralizarlos. Realmente hay amenazas globales que provienen del propio funcionamiento de nuestras complejas sociedades modernas. Problemas como los bolsones de plata, que aún subsisten en amplias zonas del planeta, o la sobrepoblación que sufren esos mismos lugares u otros, y que corroen la fluidez con que nos gustaría conducir nuestras vías. En ese sentido, una amenaza particularmente peligrosa son los movimientos antiglobalización, que se basan en la indignación moral frente a ciertas situaciones que esos grupos sienten que los afectan, cohesionados por una faceta clave de nuestra mente, la psicología coalicional, a través de la cual tienden a ver la interacción entre grupos como si fueran juegos suma cero, ignorando que el progreso humano se ha logrado construyendo juegos suma positiva. El futuro del proyecto humano y de nuestra civilización se basa en establecer juegos suma positiva en nuestras interacciones, sean estas competitivas o cooperativas. Y combatir la globalización que afecta la capacidad para trabajar de manera conjunta y civilizada en beneficio de todos. Ahora, para enfrentar estas amenazas y desafíos, no podemos retroceder en el tiempo. No podemos disminuir la población humana a una fracción de la actual. No podemos descender nuestros avances tecnológicos a etapas más primitivas. Es decir, no tenemos más alternativas que seguir hacia adelante. Y eso significa seguir utilizando ciencia y tecnología como las herramientas indispensables para combatir esas amenazas. Requerimos desarrollar ambas si queremos darle sustentabilidad al proyecto humano hacia el futuro. El siglo XXI se caracterizará por el permanente impulso que tendrá nuestra búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales que la humanidad se ha planteado por siglos y por el incesante desarrollo y la activa utilización de tecnologías de punta para crear valor, que nos ayuden a alcanzar nuestros anhelos y deseos, por un lado, y a enfrentar nuestros dilemas y amenazas globales, por otro. Esto estará, sin duda, en el corazón del siglo XXI. Esa es la razón por la cual nuestros dos laboratorios naturales únicos son tan importantes. Y también es la razón por la que describir a Chile en esos términos resulta tan innovadoramente evocador. Tanto el extremo norte como el extremo austral de nuestro país serán parte de la fuerza que impulsa el desarrollo de la ciencia y la tecnología, base sobre la que se sustentará el bienestar futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Así, en el siglo XXI, Chile ofrece dos territorios globales abiertos en los cuales construir, por medio de la ciencia, la tecnología, el respeto por el planeta y una disposición colaborativa, un nuevo capítulo del proyecto de futuro de la humanidad. En el norte, tenemos los mejores cielos del planeta para la observación astronómica, por la altura a la que se pueden instalar los telescopios, la claridad y sequedad de su atmósfera y la cantidad de noches despejadas que ahí se dan. Tanto es así que para comienzos de la próxima década el norte de Chile tendrá 2/3 de la capacidad de recolección de datos astronómicos que habrá en el mundo. Y aquí tienen algunos ejemplos. El TAO, el Tokyo Atacama Observatory, el Great Magellan Telescope o GMT, el European Extremely Large Telescope o EELT, el más grande del mundo, con un lente de 39 metros de diámetro, Paranal, ALMA, el LSST, entre otros. Asimismo, las planicies del desierto Atacama son, con sus temperaturas extremas, la ausencia de lluvia y su gran altura, constituyen un excelente hábitat para estudiar a los organismos extremófilos que allí viven, para entender su evolución
y los rasgos adaptativos que les permitieron sobrevivir en esas difíciles condiciones. Entender todo eso correctamente es un gran desafío científico pleno de aplicaciones importantes. Y además, el desierto de Atacama es uno de los mejores del mundo, ya se ha dicho, para generar energía a partir de la radiación solar. La cantidad de días soleados, su gran altura y la intensidad de la radiación solar que allí se recibe por unidad de superficie son excepcionalmente aptos para generar energía eléctrica con una altísima eficiencia. Una fracción de un 1% de ese territorio puede, en teoría, generar la energía que Chile necesita actualmente. Y como complemento a todo lo ya dicho, el extremo norte se ha transformado en un destino turístico de clase mundial, representado aquí por el bello poblado de San Pedro de Atacama, con sus increíbles paisajes, compuestos de montañas, valles, fauna endémica a la zona, géiseres, lagunas y los observatorios astronómicos más espectaculares del planeta. El turismo, además, se combina maravillosamente con la vocación científica que le hemos adjudicado a la región. Ahora, trasladémonos al extremo sur, a la región subantártica. Gracias a Ricardo Rossi del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEB, podemos observar esta novedosa vista de la Tierra. Ustedes podrán observar que debajo, quería decir para esta lámina, arriba del paralelo 48 sur, marcado por la línea punteada roja, no hay otro lugar del planeta donde haya Tierra, salvo la Antártica. Por esa razón, esta área ha sido declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO y es una de las pocas que incluyen mar y tierra. Esta privilegiada región alberga ecosistemas únicos, incluidos la mayor variedad de especies líquenes, musgos y hepáticas, considerando la proporción de superficie del planeta que utilizan para ello. Una concentración impresionante de bosques, los más australes del mundo, y una combinación de fitoplancton que absorbe CO2 con abundante vida acuática y corrientes marinas, todo lo cual forma parte importante de los elementos que determinan el clima y la temperatura de la Tierra. Esta es una región de una belleza incomparable, llena de lagos, montes y glaciares, junto al glamour que la sensación de fin de mundo le confiere a quien la visita. Su cercanía a la Antártica es otra razón por la que resulta determinante en las variaciones climáticas que se producen en la Tierra, y solo la investigación científica de punta podrá determinarlo con precisión. Pero a su vez, este vasto territorio es también la puerta de entrada a la Antártica. Chile se encuentra a tan solo 1000 kilómetros de la Antártica. Eso es menos de la mitad de la distancia que hay desde Australia o Nueva Zelanda a la Antártica y menos de un tercio de la que hay desde Sudáfrica. Así, Punta Arenas está naturalmente destinada a convertirse en la capital científica de la Antártica. Para ello, ya tiene y cuenta con la Universidad de Magallanes, la UMAC, además de otros centros de investigación de excelencia, así como las capacidades logísticas para transformarse en el hub mundial de la actividad científica relacionada con la Antártica. Asimismo, la Antártica es el continente donde la humanidad está realizando uno de sus más audaces experimentos sociales, destinar sus 14 millones de kilómetros cuadrados solo a la investigación científica y sin que ningún país sea su dueño. Ese es el corazón del Tratado Antártico que todos los países han suscrito. Y esto provee entonces a la comunidad científica nacional e internacional de la inmensa oportunidad de extraer información científica de ese continente, y Chile está óptimamente posicionado para constituirse en un soporte fundamental en ese esfuerzo. Por ejemplo, el conocimiento que podemos obtener de entender las condiciones bajo las cuales viven bacterias ubicadas a 3.000 metros de profundidad bajo el hielo, y de analizar las adaptaciones necesarias para ello junto con la evolución que lo permitió. Ese conocimiento posible de extraer es inmenso. Ok, así es que tenemos esos laboratorios naturales. ¿Es eso todo? ¿Es eso solo lo que Chile ofrece, nada más que una privilegiada ubicación geográfica? Bueno, en realidad ofrece bastante más que eso. Y la comunidad científica internacional ya se está dando cuenta. El índice 2016 de la prestigiada revista Nature puso a Chile entre las estrellas nacientes, pues los gráficos de su tasa de descubrimientos científicos han tenido un importante salto, como lo expresa el título que le estoy presentando.
Ahora bien, en el norte ya sabemos que la astronomía está fuertemente establecida y, como vimos, el mundo científico ya está consciente de ello. Pero, ¿qué podemos decir del sur? Y permítame extenderme un poco más respecto de la región sur, que está menos en el imaginario de esta potencialidad. Esta región ha estado construyendo por años ya la infraestructura necesaria para la investigación científica, gracias al trabajo infatigable de mucha gente de la zona y a la visión modernista de sus actuales autoridades encabezadas por el intendente de Magallanes. Como resultado de todo ello, la región tiene un gran plan de desarrollo en esta materia. Varios de sus componentes ya están instalados y funcionando y otros se encuentran en el proceso de hacerlo. Y es así como en la región hay dos centros de excelencia de investigación con fondos de largo plazo: el Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB y el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, CEBIMA, además del Instituto Antártico Chileno. Ambos están en el proceso de construcción de nuevos y modernos edificios que albergarán sus trabajos de investigación, que ya pueden considerarse de clase mundial. Esta foto muestra el apoyo de autoridades nacionales y locales al CEBIMA. El CEBIMA está construyendo su centro en Punta Arenas, al lado del hospital. Ya está conectado a la UMAC, la Universidad de Magallanes, y a un importante grupo de universidades en Chile y en el resto del mundo, lo que constituye un fuerte núcleo de atracción para científicos de todo el mundo a trabajar y colaborar en él. El Instituto de Ecología y Biodiversidad tiene su centro de investigación en la isla de Navarino, en Puerto Williams. Trabaja en estrecha conexión con el Parque Etnobotánico Omora, muy cerca de Puerto Williams, y en estrecha relación con la UMAC, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Asimismo, tiene una asociación con la Universidad de North Texas. Realiza trabajo de campo con estudiantes, postdoctorados e investigadores de todos los rincones del mundo y está a punto de comenzar la construcción de un edificio icónico donde albergará sus actividades en Puerto Williams, como lo muestra esta foto. Este será ciertamente el centro de investigación más austral del mundo, abierto a la ciencia de todas partes del planeta, sin considerar lo que se haga en la Antártica. Adicionalmente a estos dos centros de investigación, Chile ha decidido invertir en conexión digital mediante la instalación de un cable submarino de fibra óptica entre Puerto Montt y Puerto Williams, que apoyará fuertemente todo el trabajo científico que se realiza en la región. Esta conexión podrá luego proseguir a la Antártica y desde allí a Australia, completando de esa manera una robusta red de Internet entre Latinoamérica y Asia, y de esa manera añadir una ruta redundante, no tradicional, a la conexión de esas regiones con el resto del mundo. Asimismo, hace tan solo un par de semanas, la prensa anunció que el país construirá una nueva estación científica en la base Teniente Carvajal, en la Antártica, 700 kilómetros al sur de la punta de la península Antártica. Además, los planes de la región incluyen la construcción de un edificio icónico en Punta Arenas, en la Punta Arenosa o Sandy Point, junto al Estrecho de Magallanes, lugar que le dio el nombre a la ciudad, que representa a la Antártica y al Instituto Antártico Chileno. Así, la ciudad tendrá un punto focal que la instale en la imaginación del mundo como la verdadera puerta de entrada y capital científica del continente blanco, así como el Museo Guggenheim de Bilbao o la Ópera de Sydney se transformaron en símbolos de sus propias ciudades. Adicionalmente, la región antártica ofrece otras características que la hacen particularmente atractiva al turismo de intereses especiales, tal como el extremo norte ya lo es. Tiene, como ya dijimos, el glamour de fin de mundo, así como la belleza impresionante de sus paisajes y geografía, también capturada por la postal del Parque Nacional Torres del Paine. También un sustancial capítulo de la historia de la navegación ha sido escrita en sus aguas, incluyendo el Cabo de Hornos, el Canal del Beagle y el Estrecho de Magallanes. Asimismo, un capítulo importante, aunque lamentablemente trágico, de la historia de la antropología está relacionado con esta región, pues sus cinco distintos grupos étnicos están prácticamente extintos a pesar de sus notables rasgos culturales. Y sin duda, un capítulo crucial de la historia de la ciencia tuvo lugar en esta zona, con la travesía del Beagle, comandado por el capitán Fitzroy, y con Darwin a bordo. Vale la pena recordar cómo el propio Darwin describió este viaje en su autobiografía, y abro comillas, ha sido, dijo,
por lejos el evento más importante de mi vida y determinó toda mi carrera, cierro comillas. De modo que esta región combina atracciones turísticas de clase mundial con sitios emblemáticos de su geografía que tienen un enorme significado para los humanos que lo visiten en el siglo XXI. Y todo esto entonces ensambla magníficamente con el ambiente científico que Chile pretende crear en él. Para esos efectos, una fundación privada, RAD, con el apoyo de las agencias gubernamentales que ya mencionadas, autoridades de la región y un conjunto de otros grupos que incluyen universidades nacionales e internacionales, medios de comunicación, entidades de conservación e incluso embajadas extranjeras en Chile, están organizando una expedición científica a cabo de diciembre de 2017. Para resaltar ante figuras del mundo político, del mundo de los negocios y el mundo académico, tanto nacionales como internacionales, todo lo que aquí hemos descrito. La expedición zarpará de Punta Arenas, hacia el glaciar Pía, el más alto del mundo, de ahí continuará al Cabo de Hornos, este punto más austral del continente americano, hito de la navegación mundial, y luego a la caleta de Wulaya, en el estrecho de Murray, junto a la isla Navarino, el corazón de la cultura yámana, para finalizar en Puerto Williams, en la isla Navarino, donde esperamos mostrarle al mundo la construcción del Centro de Investigación Subantártico Cabo de Hornos, al que nos hemos referido anteriormente. Esperamos asimismo capturar la atención de la presidenta Bachelet y del presidente Macri para que participen de esa última ceremonia como un gesto simbólico de colaboración de ambos países en una región que nos dividió en el pasado y que nos puede hacer grandes en el futuro. Creo entonces que la ambiciosa agenda que les he presentado, así como la cautivante idea de que Chile sea visto como el país que alberga y ofrece al mundo científico estos dos laboratorios naturales únicos para extraer de ellos el conocimiento que encierran, es capaz de capturar la imaginación del mundo, simbolizados por los telescopios del norte y las lupas del sur. Esta es una idea chilena, pero que contiene una tarea global. Una tarea para chilenos sin frontera y para ciudadanos del mundo que quieran aprovechar nuestras fronteras. Pero sobre todo, una tarea para darle un futuro más sustentable al proyecto de civilización humano, que con tanto esfuerzo y a lo largo de tantas generaciones hemos ido construyendo entre todos. Estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación. Y para terminar esta presentación, precisamente, vamos a mostrarles un video de Laboratorios Naturales. Yo siempre he pensado que lo más importante para transmitir cualquier cosa es tratar de seducir a la gente. Y tenemos una posibilidad grande de seducir al mundo, porque son territorios geográficos muy únicos. Y el concepto del laboratorio natural tiene la potencia de que permite que nos focalicemos en algunos aspectos que son absolutamente propios de Chile, pero que nosotros al abordarlos o al ofrecerlos al mundo, le ofrecemos también la posibilidad de agregarle valor. La gente dice, ¿en serio? ¿Allá vamos a ir? Sí, allá van a ir. Entonces es seducirlos, es invitarlos a conocer, porque cuando uno no se conoce, es bien difícil establecer relaciones de valor y de largo plazo. Los laboratorios naturales son también una expresión de lo que son nuestros problemas propios. Por ejemplo, el hecho de que Chile sea un país en el cual estamos siempre propensos a tener una gran cantidad de terremotos. Y esa idea de que es que al ser propenso a los terremotos tiene que ser capaz de haber desarrollado y desarrollar capacidades para ser resiliente, es algo que nosotros también le podemos ofrecer al mundo. Estoy convencida de que el hecho de poder promover a Chile como un laboratorio natural es una tremenda oportunidad donde nos muestra atractivos como el turismo, el tema de la astronomía y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico en la Patagonia y las externalidades que esto genera en el tema de ciencia, tecnología, innovación y capital humano. Si uno ve lo que pasa en el desierto de Atacama, por ejemplo, con la astronomía, ¿quién está allá? Está todo el mundo, el Radio Observatorio de Astronomía, de Radioastronomía ALMA, que es lo que es un consorcio de europeos, de norteamericanos, canadienses, taiwaneses, japoneses, astrónomos chilenos,
uno llega arriba a los 5.000 metros y hay un mundo totalmente distinto que nadie imagina que está ocurriendo en nuestro país. Pero también tenemos el extremo sur, donde somos no solo la entrada natural a la Antártida, sino que también nuestra zona subantártida es extraordinariamente rica en diversidad a nivel de lo que son la biota, es decir, líquenes, musgos, etc. Y eso ofrece también otra oportunidad para el mundo, por ejemplo, en términos del estudio del impacto del cambio climático global, que solo se puede hacer si uno lo hace en esa parte del mundo. Si no se produce esa conexión, y es la que nosotros apostamos, entre personas, es muy difícil que hayan relaciones y proyectos de largo plazo que vayan a transformar el país como queremos, creo, transformarlo. No es casualidad, por ejemplo, que Holanda sea el principal exportador de tecnología en materia hidráulica. Es porque 2/3 del país están bajo el nivel del agua y por lo tanto tuvieron que desarrollar la capacidad de poder sobrevivir ante esa contingencia. Eso, por lo tanto, este tipo de desafíos ofrece también una posibilidad para que un país se pueda desarrollar. Estamos en una etapa, yo creo que promisoria. Ah, yo te dije era optimista. Fuerte el aplauso nuevamente para esta presentación y también para el video que acabamos de ver de Laboratorios Naturales. A continuación, tengo que presentar a un hombre al que le dicen el hombre de hielo. ¿Así? Tal cual como les estoy diciendo. Uno de los principales expertos del mundo en glaciares. Impulsor de que estas grandes masas de hielo sean protegidas. Un hombre capaz de decodificar mensajes ocultos en los glaciares, aunque ustedes no lo crean. Y, obviamente, es chileno. ¿Sí? Recibió junto a otros científicos y a Al Gore, el año 2007, el Premio Nobel de la Paz. Vamos a conocer la historia de Gino Casassa en su video de presentación. El glaciar es un río de agua que fluye muy lentamente, pero fluye. Los seres humanos tenemos una capacidad altísima de adaptación y resiliencia. Entonces, el desafío es cómo evitar el cambio climático. Bueno, muy buenos días. Es un placer, un honor estar acá. Y agradecido a Fundación Chile y todos sus colaboradores. Casi me voy en la mañana a los hielos, pero me contuve, no me subí al helicóptero. Me voy mañana. Pero es una cita infaltable esta. Así que, decodificando el mensaje oculto de los glaciares, es el título de la presentación. La mejor definición de un glaciar es un verdadero río de hielo. Quizá un poco fome la definición, digamos, pero se mueve mucho más lento que un río, muchos órdenes de magnitud más lento, pero tiene ciertas particularidades que son propias de los sólidos y también propias de los líquidos. Esta es una foto de Alaska. Sabemos la importancia de los glaciares, indicadores, por un lado, de los cambios climáticos, pero por otra parte también responden frente a los cambios climáticos que nos han hablado y que podemos verlo, digamos, en la agenda política recientemente ahí en la cita en Marrakech. Y también ofrecen ciertos peligros asociados que con el derretimiento de los hielos, el aumento de las temperaturas, aumentan. Y por último también tienen un valor paisajístico y cultural. Importante, imaginémonos un volcán allá en el sur sin glaciares o en algunas culturas, digamos, los glaciares realmente tienen un significado especial, incluyendo a nuestros ancestros. Tenemos el privilegio en Chile de tener casi el 80% de todos los glaciares sudamericanos y concentrados en esta zona donde Álvaro Fischer recién nos mostró que están ocurriendo muchas cosas, pero también relacionadas con los hielos. En Chile Austral se concentran en los campos de hielo de la Patagonia y en la cordillera Darwin. Así que, pero tienen mayor importancia porque se concentra más la población en la zona centro, centro-norte, digamos, donde son relativamente pequeños en relación al sur, pero proveen recursos hídricos y también varios problemas asociados con actividades humanas y con también peligros.
Si hay un gráfico que debemos acordarnos o que nos puede llamar la atención en cambio climático, es este en que en el eje horizontal vemos las emisiones acumuladas de dióxido de carbono a través del tiempo y estamos actualmente por acá, en que tenemos alrededor de 500 o algo así, y en realidad cerca, podríamos llegar a fin siglo cerca a duplicar estas emisiones, pero con una temperatura, una anomalía de temperatura que bien podría extenderse muchísimo más allá si quintuplicamos las emisiones y no hacemos nada al respecto, y podríamos subir la temperatura 5 grados Celsius. Esa relación es prácticamente lineal. Mientras más inyectamos a la atmósfera de dióxido de carbono, estos gases de efecto invernadero, más temperatura. Así de simple la relación, podemos hacer miles de modelos, pero si lo desglosamos en una simplicidad como este gráfico, digamos, está claro el mensaje. Entonces, esto tiene asociados también, así como este señor, esta pequeña isla, y son los estados islas realmente que han impulsado esta COP21 el año pasado en París, firmada por prácticamente todas las naciones del mundo, en este gran acuerdo y que se reafirmó ahora en Marrakech, en que estaría subiendo el nivel del mar del orden de un metro, y en realidad las proyecciones son mayores producto de los colapsos de parte de Groenlandia y Antártica a futuro. Entonces, esta es una consecuencia directa de este aumento de temperatura, cambio climático, que afortunadamente para nuestro país, en este estudio proporcionado, realizado por la Dirección Meteorológica de Chile hace un par de años, en realidad el año pasado, muestra un aumento de temperatura, pero que está relativamente moderado por la presencia de nuestro mar, que tranquilo nos baña, digamos, que además trae aguas frías desde el sur y también hay una surgencia, incluso la costa, parte de la costa se está enfriando, pero el interior y sobre todo donde están los glaciares se está calentando y a futuro se va a calentar aún más. Sí, el impacto más que las temperaturas es las precipitaciones del agua. En Chile y en muchas otras partes del mundo, lamentablemente, vamos a tener escasez de agua, ya la estamos viviendo, sobre todo en la zona centro-norte. No así en el sur, donde se espera un aumento de las precipitaciones, y en el extremo norte está aún por verse, pero probablemente en la zona del altiplano, mayores precipitaciones, levemente. Entonces, mientras más calentamos nuestra tierra, más desaparecen los glaciares y más se elevan a las altas cumbres, algo que hemos visto en los centros de esquí, por ejemplo, cada vez están más altos. Y los que sufren más son estos glaciares que están temperados, que están exactamente al punto de fusión, llamémoslo 0 grados Celsius. En cambio, los que están colgados en las altas cumbres, y aquí está atrás el Aconcagua, todavía están muy fríos, muchas grados Celsius por debajo cero, entonces no están tan afectados. Otra consecuencia de los glaciares es que se ensucian, se derriten y se van acumulando detritos, las laderas se desestabilizan, producto de la desglaciación, por lo tanto esto ha sido medido en el sur y también en la zona central y prácticamente en todo el mundo, un aumento de la cobertura de detritos superficiales. Aquí vemos una fotografía de algo que vemos a diario de Santiago, el bello Cerro El Plomo, el más alto que se puede ver de Santiago, La Paloma, el altar, y cómo una nube de un incendio el 10 de enero de 2014, incendios forestales provenientes de la zona de Melipilla, también por la circulación de los vientos, se depositan estas partículas, material particulado, en los glaciares y ayudan también a derretirlo. O sea, pobres glaciares, no solamente el aumento de la temperatura, sino también efectos antrópicos también de la mega ciudad de Santiago, por ejemplo. Y es así como tenemos casos de extinciones, este emblemático glaciar Chacaltaya sobre la ciudad de La Paz, en que es bastante pequeño, era la única cancha de esquí que tenía Bolivia con este andarivel. Había que ser bastante osado y tener buenos pulmones, uno se bajaba del auto a 5.000 metros. Yo lo hice, me quedó suficiente pulmón como para tomarme un té de coca aquí en el refugio, pero el glaciar básicamente desapareció al año 2005, mucho antes que las predicciones lo anticipaban, que los modelos glaciológicos.
Así vemos también el volcán Villarrica, el año 45, fecha de las primeras fotografías aéreas, cómo está reducido, pero obviamente también un efecto volcánico con generación de cenizas. Pero aquí, reitero, el valor paisajístico, digamos, disminuye, aparte del centro esquí, etc. Y acá hay una foto de un glaciar Upsala que nace, digamos, en la frontera con Chile, pero termina en Argentina, en el lago argentino. ¿Cómo se ha reducido? Entonces, la cuenca ocupada en gran medida en la zona frontal por el lago. Y estos hielos que se derriten, reservorios naturales de agua, nos ha dado la naturaleza estos hielos, digamos, aquí incluso podemos ver un pequeño laguna en un glaciar aquí en La Paloma Norte, son realmente esenciales. Ahora, ¿en qué nos entretenemos los glaciólogos? Vamos a terreno, y eso es lo que están haciendo nuestros colegas, salvo que no tienen moto arriba, en el glaciar Olivares Gama, en un proyecto Fondesit, están yendo a pie, pero con apoyo de helicóptero, con un radar similar a este, impulsándolo y midiendo las profundidades. Pues bien, a través de una serie de proyectos, y agradecemos fuentes de la Dirección General de Agua, Fondesit, Fondef, la empresa Geoestudios, la Universidad de Magallanes, pero también con socios internacionales como la NASA, BGR, una empresa en Valdivia de tecnología, Unmanned, y las Fuerzas Armadas, por cierto, en colaborando no solo en la logística, sino en la ciencia misma. Aquí vemos un proyecto con la Armada de Chile, un pequeño avión, un caza 212, cómo podemos incorporar un radar a bordo y hacer mediciones de espesor. Aquí tenemos un helicóptero, estas son las pruebas que vamos a hacer quizás la próxima semana, estamos armando en la empresa Geoestudios con esta empresa de electrónica e innovación en Valdivia, en Manet, y el Servicio Geológico Alemán, y también enmarcado en proyectos pasados de la Dirección General de Agua, una antena que cuelga 20 metros bajo el helicóptero y va haciendo un mapa, así como podemos hacer batimetría en el agua, es una verdadera radiografía de los hielos. Y acá hay un video de hace 10 años y ahí se ve justamente la antena, se ve el helicóptero, cómo vamos haciendo perfiles sobre este glaciar y vamos a bordo, va un navegante que actúa de radarista y esto va midiendo el vector transmisor, parte de la electrónica está hecha en Chile y con colaboración importante, fundamental de colegas alemanes en este caso. Peligros glaciales, esto es lo que le contaba al principio, Lago Cachet 2 en la zona sur, sur austral, campo de hielo patagónico norte, cómo de un momento a otro se puede vaciar un enorme lago que tiene 5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, producto que los hielos están descendiendo y esos muros naturales que represan estos lagos entonces se debilitan. Y este lago, 200 millones de metros cúbicos, prácticamente se vacía en 24 horas. Así que imagínense aguas abajo, los pobladores, el ganado, menos mal, vive muy poca gente, no ha muerto nadie. Hay un sistema de alerta temprana que ha implementado la Dirección General de Aguas, que ha funcionado muy bien. También hemos tenido proyectos ahí y hay proyectos actuales de otros colegas. Vemos una gran erosión, es como si uno tuviera una tina de baño y tirar el tapón, pero junto con el tapón, digamos, sale toda la mugre de la tina, que es estos sedimentos que se depositan y que son muy poco consolidados. Y aquí vemos un video en que se muestra cómo se va llenando este lago y súbitamente disminuye. Otra muestra de innovación en el sentido de técnicas fotogramétricas, colegas alemanes de la Universidad Tecnológica de Dresden, y podemos tener una representación de este nivel del lago en base a una sola cámara con una adecuada geometría. Entonces, estos son sistemas de alerta temprana que están experimentados en forma piloto. Los ríos que producen estos caudales de agua, principalmente ahora en la primavera y hacia el verano, en la primavera gracias al derretimiento nival, en el verano gracias en cierta y gran medida al derretimiento de los glaciares, podemos cuantificarlos y también evaluar los recursos a futuro.
y la contribución hídrica, que obviamente disminuye a medida que nos alejamos de los glaciares. Si estamos a los pies del glaciar, obviamente la contribución del glaciar va a ser enorme, pero ya en la ciudad de Santiago disminuye, y hacia la costa, pensemos en el río Maipo, en su desembocadura en Santo Domingo, tiene una contribución glaciar menor. Hay otras fuentes subterráneas, pero sin lugar a dudas es un tema que nos preocupa, el agua, ya lo dije, y sobre todo los años extremadamente secos, como hubo el 2014-15, luego de esta mega sequía que duró alrededor de 5 o 6 años. ¿Qué viene a futuro con el tema del agua? Pues bien, aumentamos la temperatura, que abriéramos la llave de agua del glaciar, y ese glaciar nos rinde más agua. Y el rendir más agua, digamos, en algún momento, este pan para hoy, digamos, empieza a acabarse, porque el glaciar se reduce tanto que empieza a disminuir ese aporte hídrico, y hasta finalmente desaparecer el glaciar. Y hemos hecho proyecciones para un pequeño glaciar emblemático, el glaciar Echaurren Norte, que al año 2035 aproximadamente se extinguiría. Un glaciar muy pequeño, no representa mayores problemas para recursos hídricos, pero sí en toda la cuenca a fin de siglo. Estamos ahora trabajando en un proyecto Fondesit al respecto para evaluar qué va a pasar con los glaciares de la cuenca del Maipo a fin de siglo. En otras zonas, como por ejemplo Canadá, como los Alpes, disminuirían estos glaciares, y estas son las curvas de rendimiento hídrico, se extinguiría del orden de un 70% de los glaciares hacia fin de siglo. O sea que son cambios no menores producto de este aumento de la temperatura causado principalmente por los gases de efecto invernadero. Entonces, este principio de estacionalidad, que es lo que nos ha regido, digamos, los cálculos hídricos, hidrológicos, y lo que nos enseñan en las escuelas de ingeniería, en que sencillamente la estadística pasada, digamos, es lo que vale en el presente y lo que podemos proyectar a futuro, ese principio colapsa. Entonces, al colapsar este régimen estacionario, tenemos que realmente considerar el cambio climático. Y es así como en este estudio, por ejemplo, bastante innovador, que ya tiene casi 10 años, se unieron economistas del Banco Mundial y glaciólogos en una zona de Quito, alimentada en parte por estos glaciares sobre los grandes volcanes, la Antisana, por ejemplo. ¿Cuántos embalses habrá que construir a futuro cuando desaparezcan estos hielos? El mismo cálculo hay que hacerlo, obviamente, para las zonas englaciadas, y la autoridad y varias otras instituciones están preocupadas en nuestro país de este tema, pero por ahí va el camino, la adaptación. Y esta adaptación vale plata, vale muchos cientos de millones de dólares construir embalses, no podemos hacerlos muy grandes tampoco, también experimentar con napas subterráneas, a ver si podemos recargarlas, en fin. Otro tema innovador son intervenciones de glaciares en el mundo, y intervenciones, digamos, en el buen sentido, y aquí tenemos un glaciar donde uno esquía en los Alpes. Muy entretenido ir en verano o al final del verano, y con el sol, digamos, ir a esquiar, y uno encuentra relativamente buena nieve, un poco sopeada, pero ¿cómo se preserva esto? Pues bien, se le colocan paños de geotextiles localizados en esta zona y se van retirando los paños para tener nueva nieve. ¿Hay algo de malo en esto? Nada de malo, se preserva el glaciar, se le protege y se disfruta del glaciar con la debida cautela de preservar también medida del medio ambiente. Otra forma de intervención de glaciares amigable y que por lo demás sería un peligro, tal como mencionaba estas inundaciones súbitas de glaciares en el lago Cachet, en la Patagonia. Tenemos un glaciar en los Alpes en que había un pueblo por debajo y empezó, y ya hubo hace 100 años, digamos, un episodio en que incluso murió de persona, en que se generó un lago producto de los deshielos, ese lago empieza a crecer y podría vaciarse súbitamente. Pues bien, ¿cómo prevenir eso? Colegas entonces hicieron los estudios necesarios, franceses, y luego decidieron perforar esto y bombear el agua, de a poco. Entonces, con esto se previno ese peligro. Y esto, este tipo, lo digo en el contexto que en Chile, en el Parlamento se está discutiendo, y el Ejecutivo ya envió una indicación sustitutiva, una ley de glaciares.
Entonces, este tipo de elementos debería, sin duda, darse en una ley de glaciares, que podamos intervenirlo, pero hablemoslo en buena onda, digamos, intervenirlo para el bien estos glaciares y para el uso y disfrutarlo y aprovecharlo. Artificiales, glaciares artificiales, se han hecho experimentos en Chile, también en otras partes del mundo, en los Himalayas, incluso pueblos originarios han desarrollado técnicas de generar, cuando hay abundancia de frío sobre todo, se generan pequeñas masas de hielo que luego se derriten en las temporadas cálidas y sirven para recursos hídricos. Entonces, este mismo tema, digamos, también amerita un estudio más profundo para ver estos pobres glaciares que se están extinguiendo gracias principalmente al cambio climático, cómo podemos no solo preservarlos, sino hacerlos crecer. En conclusión, este laboratorio natural que nos han hablado acá los expositores predecesores, proveen un laboratorio realmente espectacular para aplicar técnicas de innovación, descubrir sus secretos y sobre todo entretener. O sea, ese es el móvil, digamos, nuestro por lo menos, de poder entretenernos en el proceso. Y el desafío, cómo lograr un crecimiento sustentable y armónico con el ambiente. ¿Es posible hacerlo? Y yo diría que de todas maneras. Y claramente, en lo que nos llegan estas reuniones, las COP21, COP22, recién en Marrakech, reducción de gases, Chile ha hecho un compromiso importante en este sentido también. Fuente de energía renovable, vemos con mucho placer, digamos, toda la inversión de energía renovable, sobre todo paneles solares, eólicas en nuestro país, en el norte. Controles de la contaminación, reciclaje, mejorar las leyes ambientales, estamos en todos esos ámbitos, todavía falta bastante, pero se han hecho grandes avances. En fin, sustentabilidad, y para mí, digamos, esto está en el libro del Génesis. Dios nos da la tierra para señorear sobre la tierra, lo que no significa, digamos, depredarla, sino que aprovecharla, aprovechar sus recursos. Somos muchos en la tierra, tenemos que alimentarnos, tenemos que vivir, pero hay que cuidarla muy bien, somos mayordomos y adaptarnos. Eso sería. Muchas gracias, Gino, por esa presentación. Ahora me toca hacerlos volar un poquito, imaginarse, por ejemplo, a un astrónomo que se encuentra con un músico. ¿Ya? Se encontraron. Imaginemos que descubren cómo complementar ambos mundos que parecen tan lejanos. Imaginemos que desde ese encuentro, ¿qué es lo que va a surgir? Música. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al astrónomo de operaciones científicas del Observatorio ALMA, Antonio Ales, que nos contará cómo se sienten los sonidos del alma. Buenos días. Antonio Ales, astrónomo de operaciones científicas del Observatorio ALMA. Y vengo acá a contarles un poco lo que estamos haciendo con este proyecto llamado Sonidos de Alma, o Alma Sounds, que lo que busca es acercar dos mundos que por lo general están muy distanciados, que son el mundo de la ciencia, con su rigurosidad, a la plasticidad del mundo de las artes. Y esta iniciativa nació en el marco del Festival Sonar, que es un festival de música electrónica internacional, que se hace más de 20 años en Barcelona, que en su versión 2016 congregó a más de 4.500 artistas acreditados de hasta 60 nacionalidades distintas. Y en diciembre del año pasado se hizo por primera vez una versión de Sonar acá en Chile, y que tiene una gran componente de creatividad, tecnología, innovación, un poco de arte y también junta a gente del mundo digital. Y en ese marco, los organizadores locales se nos acercaron a las oficinas de ALMA a conversar con nosotros para ver qué podríamos hacer, ¿okay? Y en lo vaga de esa propuesta nos sentamos a conversar una mañana a ver justamente qué se daba de este diálogo, cómo confluían las dos partes. Y precisamente fue en ese primer encuentro que nos dimos cuenta de la gran distancia que hay entre y la ciencia.
A veces se dice que, o pareciera, ¿cierto?, que la ciencia está más lejana del arte que el arte de la ciencia, pero inevitablemente hay un vacío que hay que salvar. Y empezó esa conversación, nos empezaron a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué ven, cierto? ¿Podemos hacer música con sus imágenes? ¿O qué es lo que escuchan ustedes? Y es inevitable que uno como científico, desde la rigurosidad del científico, uno tenga que parar ahí y decir, no, nosotros no escuchamos nada, que nosotros lo que captamos es luz. Y ahí empieza una conversación que viene de dos lenguajes distintos. ¿Y de qué se trata esto que captamos luz? Bueno, captamos luz y la luz es una onda y la gente se confunde porque el sonido también es una onda. Pero son dos ondas completamente distintas, ¿ok? La luz es una onda electromagnética que se propaga en el vacío, por eso puede llegar desde el principio del universo hasta nosotros viajando por el espacio, donde no hay nada. Sin embargo, el sonido es una onda mecánica que se propaga en un medio. Si acá no hubiese aire, ustedes no me podrían escuchar. Lo que está pasando, yo estoy haciendo vibrar mis cuerdas vocales al vibrar comprimen el aire y esa onda de compresión se va propagando hasta que llega a sus tímpanos. Y ahí se transforma en un impulso nervioso, como este tipo está hablando. Y entonces hay grandes diferencias. Pero sí, sin embargo, no queríamos que la conversación muriera ahí, ¿cierto? Eso era la parte fácil. Queríamos encontrar alguna forma de encontrarnos. Y bueno, me fui con la tarea para la casa de ver qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? La gente de Lotus Pro, que es la productora, representada por Paloma Chicharro y Enrique Rivera, que era el curador del evento, pensaron en nosotros porque querían resaltar, ¿cierto?, la identidad chilena. Y ya se ha destacado en dos charlas anteriores a esta, la notoriedad que están teniendo los cielos de Chile como parte de nuestra identidad, ¿cierto? Todos sentimos algún pequeño orgullo cada vez que se escucha que Chile tiene los mejores cielos del mundo, ¿cierto? Y es tan fuerte este movimiento que hace un par de años científicos del mundo entero, unidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, están promoviendo esta moción para que los cielos de Chile se transformen en un patrimonio de la humanidad de las Naciones Unidas. El embajador Rodríguez es uno de los grandes portaestandartes de este proceso. Les puedo contar como dato anecdótico, está un poco frenado porque la ONU no reconoce los cielos como un espacio físico. Entonces el proceso ahora está en definir qué pedazos de nuestro territorio vamos a definir como protegido patrimonio de la humanidad. Entonces Paloma y Enrique pensaron, bueno, los cielos, tecnología, qué más, qué mejor que ALMA, ¿cierto? Que hoy en día es el observatorio más importante del mundo. Estamos produciendo datos astronómicos y continúa 24 horas al día y cada una semana, cada dos semanas hay un comunicado de prensa destacando los descubrimientos que estamos haciendo. Entonces no cabe duda que es un observatorio de vanguardia en cuanto a descubrimientos científicos y también con tecnología de punta. Entonces fue por eso que vinieron a nosotros a conversar, cómo podemos hacer algo con ustedes. Nos quedamos con la tarea para la casa de, bueno, cómo juntamos estas cosas, cómo podríamos hacer sonidos o algo que pudiera servir para que los artistas hicieran arte sin perder nosotros nuestra identidad como científico. Les tengo que contar un poquito cómo funciona el observatorio para poder explicarles un poco. La antena lo que hace es recoger la luz, ¿okay? No hace nada más que canalizar la luz y centrarla en un punto después para que pueda ser canalizada por un cable y después digitalizada y transmitida hasta el supercomputador central. Y eso lo repetimos por 66 antenas. Y los datos que van saliendo no son esas imágenes maravillosas que ven en los comunicados de prensa, sino que son cosas como esto, porque hay un grafiquito que para ustedes puede no tener ningún brillo. Sin embargo, nos dice un montón este grafiquito. Lo que significan cada una de estas crestas en este espectro, que es lo que se llama esto, representan emisión a una frecuencia muy determinada. Esto es amplitud. Esto es amplitud en función de la frecuencia. Entonces esto nos está diciendo que a esta frecuencia determinada hay un montón de emisión. Y así sucesivamente a medida que vamos barriendo en frecuencia. Esto sería lo mismo que si ustedes fueran moviendo el dial de su radio emisor, radio receptor en la casa. Ustedes cuando ven un pic en la amplitud es porque encontramos radio. Y acá nosotros lo que encontramos son moléculas. Porque las moléculas
emiten a una frecuencia muy definida. Está definido por la teoría y también se puede ver en el laboratorio que cada molécula emite a una frecuencia súper definida. Y así nosotros, los astrónomos, podemos hacer astroquímica y entender de qué está hecho el universo. Porque nosotros no tenemos la habilidad de ir a tomar una muestra para allá. La luz nos da toda la información. Y es una de las grandes riquezas de ALMA, que es un súper telescopio que permite detectar moléculas que sean muy débiles porque tiene una frecuencia colectora muy alta. Entonces los espectros que está produciendo ALMA son únicos en la historia. Nunca se habían producido espectros de una riqueza tal. Y para los aficionados a la música, ya estarán captando que hay una analogía con lo que uno entiende por notas musicales. Una nota pura es una nota que emite una frecuencia muy definida. El la puro es una nota que emite a 440 Hz y nada más. Si uno graficara una nota pura, como esto, en frecuencia, vería nada, nada, nada y un pic a donde estás tocando una nota. Y si tocas un acorde, tocas más notas, van a aparecer una serie de crestas correspondientes a la frecuencia de cada nota. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, acá hay algo que podemos explotar sin dejar de ser científico. Y fue lo que hicimos. Agarramos los espectros recogidos de ALMA, en este caso son espectros de la nube de formación más cercana a la Tierra, que son las nubes que están en la constelación de Orión. Para los aficionados a la astronomía, eso es el cuchillo que está en el cinturón de Orión. ¿Okay? Es una nube de formación estelar muy rica en astroquímica. Están todos los ingredientes necesarios para formar estrellas, para formar planetas, tal vez para formar la vida. Eso es justamente lo que estamos buscando. Estamos buscando acá, los astrónomos, estamos buscando que aparezca una línea que corresponda a un aminoácido, que son los precursores de la vida en la Tierra. Y lo que hicimos fue agarrar todos los espectros de la nebulosa de Orión y moverlos al espectro audible, entre 20 Hz y 20 kHz, y los tocamos. ¿Okay? Y así se le fue asignando con un algoritmo que lo único arbitrario que hace es asignar la primera frecuencia a un rango audible y después asignando todas las demás frecuencias a las otras notas, respetando las amplitudes y frecuencias relativas del espectro original que venía del cielo. Y es así como se formó y se creó un banco de sonidos, un soundbank, de más de 1.500 samples, solo con las observaciones de Orión por el momento, para poder entregárselo a la comunidad artística, ya a los jugadores de música electrónica, que están acostumbrados a recibir bancos de sonidos que suenan a cualquier cosa, o que suenan como tss, ksh, y ellos lo arman, lo meten en una secuenciadora y arman un tema y, bueno, después se arma la fiesta. El banco de sonido lo lanzamos justamente para el Sonar 2015 acá en Chile, y al mismo tiempo hicimos un llamado a la comunidad para que lo agarrara y hicieran canciones y nos las mandaran, y sorteamos creo que un par de entradas para Sonar o algo así. Más de 3.500 personas bajaron el banco de sonido en 2 semanas, creo, y tuvo una muy, muy buena llegada en lo que fue la gente en Sonar. Incluso fuimos portada de la Billboard Latinoamérica, y nos invitaron en este año, en 2016, a ir a Barcelona a presentar lo que estábamos haciendo, nuestro proyecto. Incluso el sello Cadenza Records se interesó por los tracks, las canciones que estaban siendo producidas por los artistas y sacaron un disco con 3 canciones. Acá les muestro un par de productores nacionales que trabajaron en el proyecto. Y paremos las frivolidades y pasemos a escuchar mejor lo que hicieron los artistas para que se vayan dando una idea de cómo se inspiraron con este nuevo soundbank. Esta canción es más una canción más ambient, ¿cierto? Más de búsqueda, hecha por un productor alemán, Atom TH, un productor alemán que está radicado hace más de 20 años en Chile, y está un poco lo que él está, ¿cierto?, buscando, una cosa más como de exploración espacial. Y de fondo tenemos una animación de cómo se vería la nebulosa de Orión si pudiéramos viajar hasta ahí.
Eso que veían ahí es un protoplaneta, una protoestrella en realidad. Acá hay una protoestrella rodeada del disco del cual se van a formar los planetas. Y es justamente lo que uno de los temas de vanguardia en astronomía actual. Estamos tratando de entender cómo se forman los planetas, cómo se formó la Tierra y si es que se pueden formar planetas parecidos a la Tierra en otro lugar. Esta canción la hace DJ Raf, es un productor nacional. Él ya le puso un poquito más de melodía, de ritmo al track. Esto es lo que uno se hubiese esperado, ¿cierto? Cuando se pasa un banco de sonido a la comunidad de música electrónica, algo con más beat, ¿cierto? Pero él también le da un tono un poco misterioso, que es lo que a él lo llevó a componer esto usando, pensando en el universo. Todas las canciones las pueden ver en el sitio web de Alma y se pueden descargar, de Alma y de Alma Sounds. Pero les quiero mostrar otra canción, que es la que a mí más me llamó la atención, porque cuando uno le pasa, como les decía, un soundbank a los artistas de música electrónica, uno espera que ellos hagan algo como lo anterior, ¿cierto? Pero esta canción nació realmente de algo fortuito. Conocí en manera random al tipo que hizo la canción, se llama Diego Razzuri, hace música, hace piano él. De hecho, creo que estuvo tocando acá hace un mes. Y me contó que había hecho una canción y le dije, bueno, manda. Y me esperaba cualquier cosa como las cosas de música electrónica. Sin embargo, él compuso esta canción, que es una canción muy emotiva, ¿cierto? Que evoca emociones y que no es lo que esperábamos. Y es ahí donde encontramos una forma de comunicarnos nueva y una forma de unir ciencia con arte nueva, en la cual el arte no viene a ser solamente un provocador del público y un comunicador de la ciencia, sino que viene a ayudarnos a los científicos, que cuesta un poco transmitir nuestras emociones, las emociones que nos mueven a hacer el trabajo que hacemos. Y viene el artista a darnos una mano y a comunicar lo que sentimos nosotros cuando hacemos astronomía. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Qué maravilla, ¿no? Cómo vamos aprendiendo en esta mañana y cómo nos vamos deleitando con todo lo que nuestros expositores nos han traído hoy. Preciosa canción. Gracias, Antonio. ¿Otro aplauso para Antonio? Sonidos de Alma. Ya lo pueden encontrar en el sitio web. Ahora me corresponde presentar a una mujer excepcional. Porque además de descubrir la presencia y formación de planetas extrasolares y de estudiar la abundancia química en nuestras galaxias externas, también se mantiene atenta al rol y a las oportunidades que tenemos las mujeres, sobre todo en un medio donde es más difícil encontrarlas. Ella ha ayudado a terminar con los estereotipos de género. Una chilena a la que le fascinan las preguntas extraordinarias. Y que nos dice que somos hijos de las estrellas. Le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a María Teresa Ruiz, la primera mujer que ocupa la presidencia de la Academia Chilena de Ciencias y ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas. Adelante. Siempre he sido preguntón y copuchenta desde chica. La primera mujer en la historia de Chile ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas. Me di cuenta que había descubierto la primera enana café. Cualquier día de estos tenemos la noticia de que no estamos solos. Los átomos de calcio que tú tienes en tus huesos los fabricó una estrella que murió antes del sol. Bueno, gracias a todos. Quiero felicitar a la Fundación Chile en su 40º cumpleaños. Es una fecha significativa para un país como el nuestro, que las cosas no suelen durar tanto y hacerlo tan bien. Así que felicitaciones y felicidades. Ese video era totalmente una sorpresa para mí, así que no sé qué hicieron. Lo que yo quiero comentar aquí, hablar, es de lo que yo hago, que es astronomía, y mostrarles un poco cómo los astrónomos estamos empujando los límites del conocimiento, y lo hacemos desde Chile,
junto con todo el resto de la humanidad, que tiene instalado acá, en nuestro país, en el norte, lo que ya se han mencionado varias veces, sus laboratorios. Déjame ver si aprieto lo correcto. Bien. Una de las cosas que uno le pregunta, ¿no? Y es cierto, porque de repente uno es medio chauvinista y dice, no, en Chile están los mejores cielos, etc. Bueno, la verdad es que es cierto. Y si uno es capaz de mirar nuestra costa, como se ve aquí en nuestro país, que en realidad es tomado del espacio, uno puede ver que en realidad hay, en general, el clima hace que se mantenga despejado en el norte de Chile. Aquí está la península de Mejillones. Acá está el observatorio ALMA, que hemos visto varias veces. Acá hay otro observatorio VLT, de Observatorio Europeo. Y hay otros telescopios que ya les voy a mostrar. Y es gracias a la corriente de Humboldt, que pasa fría por nuestras costas, que además de que el desierto, uno dice, ay, qué mala suerte, la corriente de Humboldt también es qué mala suerte, qué envidia, qué gana tener un mar como el Caribe, rico para bañarse. Pero en realidad, para hacer astronomía y probablemente para el clima que tenemos, es una muy buena noticia. Y las nubes se tienden a formar en el océano y no sobre el continente, que eso es muy importante para instalar observatorios. Y bueno, el primero que se instaló fue en los 60, el Observatorio Cerro Tololo, en el Valle del Elqui. Fue el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Federico Rutland, el que fue a Estados Unidos, supo que los americanos estaban buscando un lugar en el sur para instalarse y los convenció de venir a Chile y los trajo y los llevó. Cuando vieron lo espectacular que eran los cielos chilenos, se instalaron acá en Chile y después de Tololo vinieron todos los otros. Así que este fue el observatorio pionero, que todavía sigue funcionando y haciendo ciencia de frontera. Con este telescopio hoy día se está estudiando la materia oscura en el universo con instrumentos muy, muy modernos. Y esto rápidamente les voy a hacer un tour. Frente a Tololo está el observatorio Gemini. Ustedes pueden ver, el observatorio anterior era observatorio público norteamericano. Este ya empieza a ser tiene socios de Estados Unidos, de la National Science Foundation, pero de Canadá, de Reino Unido, Argentina, Brasil, Australia, porque ya son instrumentos súper caros. Gemini tiene uno acá, un telescopio de 8 metros de diámetro, ya mucho más grande que el de Tololo, muy moderno. En ese mismo cerro, Pachón, se está construyendo un observatorio, un telescopio que se llama LSST, que tiene la gracia. Bueno, aquí los socios son montones. Está el Departamento de Energía de Estados Unidos, la National Science Foundation, la NASA también. Este telescopio lo que va a hacer es que va a estar monitoreando el cielo. Se va a demorar días en sacar fotografías de todo el cielo, en distintos filtros y qué sé yo. El cuarto va a comenzar de nuevo. La gracia de eso es que nos abre todo el espacio del descubrimiento a la variable tiempo. Cualquier cosa que varíe en luminosidad, cualquier cosa que se mueva, este telescopio lo va a detectar. Entonces hay un montón de ciencia que se puede hacer con eso, pero los de la NASA les interesa porque precisamente quieren poder monitorear cualquier cuerpo que pudiera ser un peligro para nosotros, para la Tierra, y poder encontrarlo suficientemente lejos como para hacer algo al respecto. Por otro lado, otra cosa que a mí por lo menos me encanta de este telescopio, bueno, este telescopio va a estar produciendo 30 terabytes de datos cada noche. Y hay un desafío que ahí estamos metidos los chilenos también, de cómo almacenar, cómo transmitir, cómo hacer después el data mining de una base de datos monstruosa que se va a haber generado. La gracia es que entre uno de los socios aquí está Google, y Google se comprometió a subir datos a no sé, Google Sky, algún espacio, y cualquier persona con una conexión a internet va a poder usar estos datos. Y eso es como democratizar la astronomía, que siempre ha sido una ciencia más o menos elitista. Antes era de millonarios que tenían sus telescopios y después de países ricos. Bueno, estos datos van a estar a disposición de cualquier persona que tenga una buena idea e inteligencia para hacer buen uso de ellos.
Yendo más hacia el norte está el Observatorio Europeo Austral, que llegó también un poco después de Tololo, que es norteamericano. Aquí están, hoy día son como 14 países europeos miembros de esta... funciona a base de un tratado entre países. Y, bueno, el telescopio más grande es el de 3.6 metros. Ahí hay uno más pequeño, pero más moderno, que es de 3.5. Todos los otros están, no están funcionando... o están cerrados, los maneja alguna universidad, algún grupo. Porque la ESO se fue a emprender otras aventuras aquí en Chile. Frente a la ESO está el Observatorio de las Campanas, que pertenece a la institución Carnegie. Ahora es una institución privada norteamericana, que por muchos años funcionó con un telescopio de 2,5 metros, pero que después se asoció con MIT, con Harvard, con Michigan... y construyeron dos telescopios gigantes de 6,5 metros el espejo de cada uno de ellos, y realmente es un lugar que tiene instrumentación realmente extraordinaria. Si nos vamos más al norte, todavía nos encontramos con el Observatorio de Cerro Paranal, que este también es de la ESO, con todos estos países europeos involucrados. Este es el observatorio óptico más moderno, más grande que hay en el mundo. Son 4 telescopios de 8,5 metros cada uno, y unos telescopios de 2,5 metros más pequeños que se mueven en unos rieles. Estos telescopios pueden funcionar todos como uno solo o en conjunto. Acá hay una fotografía nocturna de un LT, que se llama estos telescopios, con un rayo láser. Quiero decir que ese rayo láser está construido para poder tener imágenes muy, muy nítidas de lo que hay en el cielo. Si ustedes ven una noche perfectamente despejada, un rayo de luz que viene de una estrella que está lejísimo, en el momento de entrar a nuestra atmósfera, este rayo es desviado por la turbulencia. Entonces se va a mover para acá, para allá, para acá, para allá. Cuando llega la imagen, llega como fuera de foco. Entonces, por eso que las imágenes tomadas del telescopio espacial se ven preciosas, porque no está la atmósfera ahí echando a perder la imagen. Este láser de sodio se inventó para viajar 90 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Hay una capita de sodio que rodea la Tierra. Y este láser excita los átomos de sodio y hacen que emitan luz. Y fabricamos así como una manchita que es como una estrella falsa. Cuando nos llega esa manchita suelta, nos llega toda deformada. Nosotros la mandamos exactamente redondita, como un punto, y llega así como mucho más grande y deformada. Eso lo lanzamos cerquita del lugar donde nosotros queremos observar, por ejemplo, y asumimos que la luz de la estrella o del objeto que queremos observar pasa por las mismas capas de la atmósfera, y las corregimos en tiempo real usando esa imagen falsa que armamos con el láser. Y esa corrección se hace 30 veces por segundo. Y es algo que realmente nos ha permitido desarrollar áreas de la astronomía que antes no se podía simplemente. Ahora, este es ALMA, que ya lo han mencionado mucho, aquí es una vista aérea cuando se estaba construyendo ALMA. ALMA, la verdad es que se ha dicho tanto de ALMA que si me gustaría destacar una cosa en particular, y es los socios. Aquí hay que agregar ahora Corea. Realmente es una organización en que funcionan todos estos países juntos, cada uno con una costumbre, tradiciones, maneras de funcionar, burocracias distintas. Y, sin embargo, todos se ponen de acuerdo para un solo objetivo, empujar un poquito más esos límites del conocimiento para toda la humanidad. Y eso yo lo encuentro que de verdad vale la pena destacar ALMA como tal vez una escuela donde estamos aprendiendo a conversar y a trabajar juntos. Y, por supuesto, hay que poner Chile aquí, porque en realidad mucho del personal que trabaja en ALMA son chilenos. Este conjunto de antenas son 6 antenas, y cada vez que observa algo produce cosas nuevas. Cada vez que uno inaugura uno de estos telescopios nuevos, es como abrir una ventana a lo desconocido. Y la verdad que aquí nos está cambiando los paradigmas que teníamos sobre el universo.
Bueno, Alma ya está trabajando, aquí lo vemos, esto es una, espero que no se pegue porque es una secuencia de fotografía. Vemos cómo se ve la tierra y vemos rotar el cielo, ahí está las nubes Magallanes por allá, nuestra galaxia. La verdad es que verlo funcionar es emocionante porque además hacen toda esta danza más o menos en silencio. Así que es un lugar que vale la pena alguna vez ir. Bueno, como mucha gente me dice, bueno, y esta inversión que no sé, en este momento deben ser como al menos 6.000 millones de dólares o probablemente un poco más, ¿para qué sirve? Bueno, una de las cosas que hemos logrado es, y esta es la primera generación, nosotros, en más de 20.000 generaciones de evolución humana, que sabemos la historia de nuestro universo y sabemos que esto comienza 13.700 millones de años atrás. Esto, estamos peleándonos ahora en, la segunda, en las dos segundas cifras, 7.760 o 70, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que gracias a estos observatorios se pudo definir. Esto ya hace más de 10 años que estamos en esta cifra. Hoy seguimos aprendiendo cosas sobre nuestro universo. Por ejemplo, cada vez entendemos mejor cómo puede haber... No. Disculpa, pero había algo que había que ver ahí. Bueno. No está funcionando el video, pero el universo al principio era súper caliente, tenía una temperatura increíble, se produjeron reacciones nucleares, como en el corazón de una bomba nuclear, y resulta que el material que se formó allí era solo hidrógeno y helio, porque después se fue enfriando muy rápido y ya no se produjeron más reacciones nucleares. Del hidrógeno y el helio, uy, ¿por qué me viene esto? Del hidrógeno y el helio no se puede hacer mucho, ¿no? Pero en las partes más densas de ese material simplemente colapsó esa nube de hidrógeno y helio por su propio peso, por la gravedad, y formó lo que son las estrellas. Y las estrellas en su corazón, en ese horno caliente que tiene millones de grados, fabrica todos los otros elementos que conocemos. Ahora las estrellas, me persigue. Bueno, vamos a acercarnos un poco. Este es un viaje en el espacio y en el tiempo. Cuando uno en astronomía mira más lejos, está mirando más atrás en el tiempo. Y simplemente para contarle que las galaxias se forman, viven en viven en grupos de... Sorry, yo creo que esta presentación no está funcionando bien. Viven en grupos de galaxias y aquí, si esta fuera nuestra galaxia, por ejemplo, tiene una vecina que está a 3 millones de años luz de distancia, que es la vecina, y que si uno mira más lejos ve más galaxias, más galaxias, más galaxias. En esta fotografía solo esa es una estrella, las otras todas son galaxias. Entonces, nosotros somos parte... Nosotros con Andrómeda y las galaxitas chicas que tenemos alrededor somos parte de lo que se llama el cúmulo de Virgo y son de decenas de miles o cientos de miles de galaxias. Y esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, una fotografía preciosa que se llama The Giga Galaxy, que puede uno realmente hacer zoom y sacar toda la información que necesita. Eso oscuro que ven ahí es polvo interestelar, que es como el smog de las micro, así. Son partículas de micrones, de compuesto de carbono, silicato, que es la materia prima para fabricar estrellas. Y tiene 100.000 millones de estrellas, nuestra galaxia. El Sol es una estrella súper común y corriente, de tal manera que nosotros realmente no tenemos nada especial en eso. Y hay más de 100.000 millones de galaxias. Así que, ¿cómo no va a haber una por ahí que tenga un planeta como el nuestro con alguien que pueda poder conversar? El problema es el tiempo. Nosotros estamos aquí, esta es otra galaxia, pero que se parecería a la nuestra si pudiéramos verla.
Y nosotros estamos como a mitad de camino entre el borde y el centro, a 28.000 años luz de distancia. Entonces, si yo aquí en la mitad, estamos en un brazo espiral así, le mando un WhatsApp a un que tengo acá en el centro de la galaxia, le digo, hola, resulta que me conteste, se muere 28.000 años para llegarle. Y sus tataranietos me contestan, hola, y otros 28.000 años. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta del problema que hay para poder comunicarlos, por ahora por lo menos, ya que nada puede viajar más rápido que la luz. Ahora, hay otras galaxias que son muy interesantes, las radiogalaxias, que en general no son tan lindas como esta, que esta es como la mía universo de las galaxias, las radiogalaxias, que tiene una parte óptica y una parte, estos chorros se ven en radiofrecuencias, como las que observa ALMA. Y la gracia es que con el telescopio espacial, ¡ay, esto funcionó, qué bueno! Se pudo mirar esto en una animación, el corazón de la radiogalaxia, y se encontró que había ahí un disco de estrellas que giraban a más de 500 kilómetros por segundo y en su corazón no había nada aparentemente. Uno puede calcular fácilmente aplicando Newton básico y ver qué es lo que hay allí. Y hay un objeto que tiene 1.000.000.000 de veces la masa del Sol, pero lo que vemos es nada. Por lo tanto, lo que hay allí es un agujero negro, un cuerpo que atrae todo, incluso la luz, y que tiene 1.000.000.000 de veces la masa del Sol. Bueno, en nuestra galaxia, modestamente, también tenemos un agujero negro, ¿a dónde está la cruz ahí? Esto, aquí, como está más cerca, podemos ver cómo las estrellas giran en torno a él y tiene 3.000.000.000 de veces la masa del Sol. Hoy sabemos que prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro en su corazón, parece ser parte del proceso que forman las galaxias. Y bueno, todo eso está por verse, son temas que se investigan. Ahora, ¿cómo se forman las estrellas, que son las que fabrican todos nuestros elementos? Se forman en estas nebulosas, esta es parte de la nebulosa Orión, en las partes más oscuras, donde en luz óptica no podemos ver nada. Y allí una nube de polvo y gas, esto tampoco está funcionando. No funciona. Es una nube de polvo y gas que colapsa, el corazón se calienta mucho, que lo que está haciendo es transformando energía potencial en calor. Cuando llega como a 10.000.000 de grados, se enciende la reacción nuclear como una bomba atómica que quiere hacer estallar la estrella, pero la gravedad quiere hacerla colapsar. Y hay un equilibrio entre esas dos fuerzas y eso hace que la estrella se forme, tenga un tamaño estable y alrededor quedan un montón de escombros. Estos escombros van chocando unos con otros y van formando los planetas. Hoy esa pregunta, hay planetas en otras estrellas, era algo que cuando yo era estudiante, hace un montón de años atrás, me decíamos, no, somos los únicos sistemas planetarios. Bueno, ahora eso no es así, se conocen más de 3.000 planetas en otras estrellas, lo hemos detectado y es re difícil. Aquí les puedo mostrar yo, así. Cada una de estas es una estrella y hay que revisarla una por una para tener la suerte de encontrar un caso en que justo la estrella le va pasando un planeta enfrente y hace que la luz de la estrella baje un poquito, después sube, después baja y sube. Y así podemos calcular el período, incluso el tamaño, etc. Pero en esta animación ustedes podrán ver que para que eso sea visible y fácil de detectar, tiene que ser un planeta grandote. Un planeta que tiene por lo menos el tamaño de Júpiter, comparado con esa estrella. Entonces la Tierra, que sería como el láser aquí, difícil de verla. Y esta es una de las fotografías que a mí más me emocionaba cuando la vi, que es una fotografía tomada desde la sonda Cassini, que está estudiando Saturno, está girando en torno a Saturno, y aprovechó que justo el Sol se estaba tapado por el disco por Saturno, y sacó una foto hacia el interior del sistema solar. Y quiero decirles que esta es una selfie que nos tomamos todos, con un brazo bien largo hasta Saturno. Y no sé si alguien tiene buena vista, pero ahí estamos. A ver, los ayudo aquí. Ahí está la Tierra. Y eso es tomado desde dentro de nuestro sistema solar, por eso que para que vean el desafío de descubrir planetas, ojalá como la Tierra, en otras estrellas, ¿no? Es un desafío y lo que nosotros quisiéramos hacer algún día
es poder poner un espectrógrafo ahí y ver si tiene oxígeno, si tiene la huella de la clorofila, si tiene agua, etc. Estamos un poquito lejos de eso todavía. Y por eso es que se están programando estos grandes telescopios que están ya empezando a construir en Chile, el ELT, que también es de la ESO, del Observatorio Europeo Austral, que es un telescopio de 39 metros de diámetro, yo creo que bastante más grande que esta pieza. Está hecho de 900 espejos de metro y medio, como hexágonos que van encajados como un puzzle. Y aquí ustedes ven unas camionetas. Tiene 100 metros de altura esta cúpula. Es realmente una cosa monumental. Hay otro proyecto grande que es el Magallanes Gigante, que está en el Cerro Las Campanas, que es de la Carnegie, pero como ustedes ven, los socios aquí son muy diversos y siguen consiguiendo socios. Y en este caso tiene 24,5 metros el diámetro total del espejo. Y eso, telescopio, así como todos los otros que le he mostrado, son para todos los chilenos, para todos los científicos chilenos. Sean de la Universidad de Tarapacá hasta la Universidad de Magallanes, de cualquier institución que hace investigación astronómica en Chile, en el país. De tal manera que eso ha hecho que la astronomía chilena se haya desarrollado muchísimo. Tenemos astrónomos, los astrónomos chilenos, que no se define por el pasaporte, sino dónde hacen su aporte. Somos de muchas nacionalidades, tenemos las Naciones Unidas completas. Los estudiantes son todos muchos extranjeros, los postdocs también, así que hay un ambiente muy, muy internacional dentro de lo que es la astronomía local. El sol se los muestro porque siempre reclamamos contra el sol, que mucho, que poco. Bueno, el sol ahí se ve que está vivo, esto es un video de una semana de un satélite SOHO, que se ve que tiene llamarada y ojalá la siga teniendo porque cuando el sol se tomó un descanso por ahí, en la Tierra lo pasamos re mal, no hubo verano en los años 600, la pequeña edad de hielo. Así que, por otro lado, estrellas como el sol cuando mueren, fabrican en su vida carbón, nitrógeno y oxígeno, que son las estrellas pequeñas, y dejan en su corazón un objeto colapsado con el tamaño de la Tierra, pero súper denso. Eso es lo que se llama una enana blanca, es súper denso. Una cucharadita de té de enana blanca pesa 5 toneladas y la gracia es que este material es el básico para la vida, para el ADN, ¿no? El carbón, nitrógeno, oxígeno, y es lo que fabrican las estrellas más comunes que hay en el universo. Por otro lado, ¿cuál es el destino de una estrella con más de 8 veces la masa del Sol? Estas estrellas tienen la gracia que fabrican todos los otros elementos que conocemos, hasta el fierro. Cuando desarrollan un corazón de fierro, ahí marcan el final de su vida y explotan como supernovas. La gracia de la explosión de supernovas es que es tan energética que en la explosión misma se fabrican todos los otros elementos que conocemos más pesados que el fierro, entre ellos el cobre, el oro, la plata, hasta el uranio, uranio radioactivo. Entonces, para que estemos aquí conversando, tuvieron que morir muchas estrellitas como el Sol que nos entregaron su herencia y alguna que otra de estas grandotas que nos entregaron los elementos que no son tan abundantes, pero también importantes, ¿no? Y acá tenemos una supernova que explotó en el año 1054. Lo vieron los chinos y también los nativos de Norteamérica, que fue muy impresionante porque fue tan brillante como la luna llena. Así que fue muy espectacular. Y todo este material es material que ha fabricado la supernova. De tal manera que las estrellas fabrican, como decía, todos los elementos que conocemos. Este es el camino que va hacia Chajnantor, que es donde está Alma. Incluso las moléculas orgánicas, que son las moléculas para la vida. Y aquí lo que a veces comento es que los estudiantes ahí están muy interesados porque hay una nebulosa que se le pusieron Happy Hour, porque tiene alcohol etílico, tiene hielo y la he encontrado con Alma, le he encontrado unas moléculas muy parecidas al azúcar comestible. Así que incluso a quienes les gusten los traguitos más dulces también pueden. Si quieren saber cuál es el camino más corto. Pero está todo ahí. O sea, el material para la vida lo fabrican las estrellas y ahí está. Incluso el carbono 60, que es un material que está tan de moda, lo encontraron, lo descubrieron primero en una moribunda en las nubes de Magallanes, que es una galaxia satélite a la nuestra.
y después se fabricó en los laboratorios. De tal manera que, como explicaban varios aquí, ALMA solo ve moléculas y muchas de las moléculas que ve son realmente nuevas, no se conocían. De tal manera que el que estemos aquí conversando es gracias a que las estrellas han fabricado todo el material del cual nosotros estamos hechos. Evolucionamos a la vida con conciencia y ahora es nuestra responsabilidad el ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque no va a frenar aquí. Y va a decir, hicimos la gente, salió regio, hasta aquí llegó. La evolución, cada vez en pasos más complejos, continúa. Y el papel que nosotros tengamos en esas nuevas formas de organización más compleja depende de nosotros, depende que le demos importancia a lo que son nuestras ventajas comparativas, que es nuestra inteligencia, nuestra curiosidad, nuestra imaginación, el siempre tratar de empujar los límites del conocimiento. Cuando hacemos eso, las aplicaciones vienen. Cuando yo veo mi celular, 90% de lo que hay allí es ciencia básica, que nadie pensó que iba a terminar en un celular. Pero si no hacemos esa ciencia básica, las aplicaciones tampoco van a surgir. Gracias. Muchas gracias, María Teresa, por esa presentación. Hemos ido descubriendo diferentes temáticas interesantes. Ahora vamos a darle un momento a esos grandes volúmenes de datos, tantos datos que vamos acumulando, entregando, compartiendo, mandando a través de el Internet, ¿no es cierto?, que ha cambiado nuestra vida. Bueno, ese gran volumen de datos, que además están a gran escala, generan los observatorios astronómicos. Evidentemente son datos que hay que cuantificar, hay que ordenar, y sobre todo los observatorios astronómicos que existen en nuestro país, se crean nuevas y enormes oportunidades de desarrollo para Chile. La astrodata, astroingeniería y astroinformática requiere, por supuesto, de un importante nivel de innovación en torno al procesamiento de esta información. Y con ello, desarrollo de capital humano avanzado. Quiero darle la bienvenida a este escenario a Jorge Ibsen, quien desde el Observatorio ALMA también lidera este gran desafío. Vamos a ver un video con su presentación. Big Data es un objetivo que se está moviendo. Estamos generando una película de la evolución del universo. Big Data en la ciencia, está acercando la ciencia junto con el gobierno, junto a la industria. Bueno. Primero quiero ver el volumen, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una combinación de Big Data, astronomía, astroinformática. María Teresa habló de la ciencia. Yo no voy a hablar de la ciencia, a pesar de que tengo formación científica. Big Data es la acumulación de un montón de registros que tenemos que ser capaces de procesar con una infraestructura que no da abasto. Por lo tanto, requiere toda una nueva forma de pensar las cosas y una nueva forma de tomar estos datos y ser capaz de sacar información a partir de ellos. Está en todos los diarios, está en todos los foros que vi el año pasado, también está en la astronomía. En la astronomía, el Big Data viene de toda esta infraestructura nueva para hacer observaciones astronómicas que tienen tecnología de punta, que permite hacer volúmenes de datos como una variable mucho más grande, 100 veces, 1000 veces más grande de lo que se había hecho hasta ahora, y que por lo tanto requiere que esas mismas tecnologías que se ocupan en otros sectores se ocupen aquí también. Los voy a latear un poco con algunas fotos del observatorio. Esta es una visión del observatorio ALMA. Han hablado ya tres presentaciones de ALMA. Viene la cuarta presentación de ALMA. Lo que voy a destacar acá es que esto es un conjunto de 66 telescopios. Tienen diámetros de radio, por supuesto. Diámetros de 7 metros a 12 metros.
Pero lo interesante es que esto es un conjunto que no es estático, sino que uno puede posicionar estas antenas, estos radiotelescopios, en 192 posiciones distintas dentro de una llanura que tiene 6.500 metros cuadrados, que es completamente plana, a 5.000 metros de altura. Es en el, hoy en día el radiotelescopio más grande del mundo. Esto de acá es otro telescopio que está haciendo en Hawái, que es bien interesante. Él va a observar una sola estrella, va a observar el Sol. Y este telescopio, que es un telescopio de 4 metros, va a producir, en términos de datos, 20.000 veces, 20.000 discos duros de los que uno compra en Falabella hoy en día cuando quiere hacer backups, los que hacen backups. El LSST tiene una cámara de 3,8 billones de píxeles. Una cámara hoy en día tiene 20 megapíxeles, saquen la cuenta. Son varias veces. Y el LSST, o el Large Survey Telescope, va a ser capaz de digitalizar el cielo cada 3 días, completamente, por 10 años. Está haciendo una película de la evolución de nuestro cielo, ubicado en la sección de La Serena. Y este es el telescopio de la siguiente generación, que va a estar ubicado entre Australia y Sudáfrica, que tiene una superficie colectora de 1 km². ALMA, en ese caso, se queda chico. ALMA tiene 66 radiotelescopios. Este radiotelescopio van a ser 5.000 radiotelescopios en una superficie de 1 km² repartido entre 2 continentes. Como pueden imaginar, todo esto lo único que hace es aumentar la cantidad de datos científicos que tenemos alrededor del mundo. Y después vienen telescopios que van a ser ubicados en Chile o en Hawái, que sobrepasan las capacidades ópticas. Son telescopios que tienen ahora, van a ser entre 25 metros, como el caso del James Magellan, 30 metros, como el caso del TMT, o casi 40 metros, como el caso del Extremely Large Telescope, que va a instalar en Cerro Paraná la ESO en este país. Por lo tanto, todo, solo para que tengan una idea, el telescopio en Paraná, una unidad de telescopio paranal, tiene un espejo de 8 metros. El secundario del ELT tiene 8 metros. Así que lo que pueden ver ahí es que el telescopio de Paranal está dado vuelta mirando hacia abajo. Todo esto son grandes infraestructuras y todas productoras de grandes datos. Ahora, miremos en el mapa qué significa en el tiempo. Esto significa, esto es una película que muestra todos los telescopios que a partir del año 99 se han estado instalando en el mundo. No es una visión completa, hay telescopios que me faltaron, pero pueden ver ahí qué es lo que significa visualmente que el 70% de la infraestructura de astronomía en el mundo esté instalada en Chile. Ustedes pueden ver esa acumulación acá de observatorios astronómicos instalados en nuestro país, no solo en la región de Antofagasta, también en la región de La Serena, que son los dos grandes centros donde tenemos los mejores cielos, tanto para óptico, como para infrarrojo y para radio. Acá. Ahora, ¿cómo conectamos esto con Big Data? Bueno, Big Data es un término relativo y eso que hay que entender. Le llamamos Big Data, le llamamos Massive Data, le llamamos de otras maneras. Pero básicamente, Big Data es un término relativo que básicamente significa que nuestra abundancia de registros es tal que va más allá de nuestra capacidad de cómputo en un tiempo razonable. Por lo tanto, Big Data ha ido evolucionando en el tiempo, que era Big Data hace 20 años, estaba más bien en esta zona de los terabytes y los gigabytes, lo que es Big Data hoy en día está en la zona de los 1000 veces terabytes. Por lo tanto, primero tiene que ver con el volumen, pero además tiene que ver con la velocidad de producción de esos datos, con la variabilidad de esos datos, con las distintas fuentes de esos datos que tenemos que correlacionar. No necesariamente son datos estructurados. Y en algunos casos incluso tiene que ver con la veracidad de esos datos. Si esos datos son curados o no son curados. Si son fidedignos o no son fidedignos. Y esto se produce porque hay una explosión mundial de sensores disponibles en el mundo, de los cuales queremos combinar esa información y ser capaces de sacar conclusiones. Entonces, Big Data en astronomía, ¿dónde está? Si imaginan un observatorio astronómico moderno, cualquiera que este sea, como una máquina, esta es la máquina,
Los observatorios se componen de, esencialmente, un conjunto, una comunidad astronómica que tiene preguntas muy interesantes que solo pueden responderse con experimentos muy complejos. Toman su idea, su proyecto, lo colocan en esta máquina y esta máquina produce tres tipos distintos de datos. Produce los datos científicos y aquí está el gran volumen que estaba hablando recién en esta otra imagen. Pero además, esto de aquí es un proceso industrial. Hoy en día los observatorios modernos son fábricas de un ente intangible, datos. Y el tipo de datos que salen acá son, por un lado, lectura de los sensores para la correcta operación de esa máquina, lo que llamamos puntos de monitoreo, pero no son pocos, son, en el caso de ALMA, por ejemplo, son 150.000 puntos de monitoreo que se tienen que leer alrededor de entre una décima de segundo hasta 5 segundos. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si sacan la cuenta, esto también es una fuente de Big Data. Y además es un proceso, por lo tanto hay registros que dicen qué es lo que está haciendo el telescopio en cualquier minuto del tiempo. Esos procesos, se llaman registros de proceso. Estamos hablando de millones y millones y millones de registros de proceso, porque cada operación que hace este proceso queda registrada y uno también quiere sacar conclusiones de ahí. En el caso de datos científicos, uno quiere sacar conclusiones científicas. En el caso de estos datos, uno quiere sacar conclusiones que permitan a esta máquina funcionar de forma efectiva y eficiente 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, Big Data está completamente inmerso dentro de lo que tiene que ver con lo que ahora se llama en Chile astroinformática. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se ve en términos de volumen? El volumen siempre es impresionante. Si esto es un petabyte, 1000 teras, esto es lo que produjo la ESO en los primeros años, esto es lo que va a producir ALMA por año, esto es lo que produce TAO por año. Y ahora comencemos. Esto es lo que producirá el telescopio solar comparado con Twitter, lo que eventualmente producirá TICAT y el SST comparado con uploads de... Estos son la cantidad de búsquedas en el mundo hace un par de años, la cantidad de uploads en Facebook. Esto es lo que va a producir el 10% del telescopio de 1 km² que va a estar ubicado en Australia y que va a estar ubicado en la mitad en Australia, la mitad en Sudáfrica. Esto de acá es varias veces toda la producción mundial de correos electrónicos por año. Así que cuando hablamos de Big Data en astronomía, y aquí solamente estoy viendo el aspecto de volumen, también puede ser el aspecto de velocidad de producción, estamos hablando de una producción tan masiva de datos que no tenemos infraestructura para guardar esos datos, que no tenemos infraestructura para poder procesar esos datos, que tenemos que ser capaces de, en vista que no podemos guardar todos esos datos en un solo lugar, tenemos que ser capaces de procesarlos en tiempo real para poder guardar la información relevante y desechar el resto porque no tenemos dónde ponerlo. Ese es el tipo de frontera que está empujando la astronomía y lo interesante de esto es el tipo de frontera que está empujando la astronomía en nuestro país. Todo esto es que estamos varias decenas de años de que exista, todo esto que mostré al principio está pasando acá. Y si está pasando acá, quiere decir que nosotros somos precursores de estas tecnologías, somos precursores de esas capacidades y por lo tanto tenemos una oportunidad única de ser capaces de participar en este concierto mundial desde Chile gracias a nuestra diversidad en términos de laboratorios naturales. ¿Cómo operan estos telescopios? Ahora son todos telescopios mundiales. Estos son astrónomos alrededor del mundo, se comunican con el telescopio en Chile con algún tipo de proceso, pero una vez que los datos, en el caso de ALMA, por ejemplo, que están obtenidos, esos datos se vuelven públicos. Son datos que son patrimonio para la humanidad. De alguna manera, cualquier persona en el mundo puede tomar esos datos y volver a hacer otros análisis que permitan encontrar nueva ciencia. ¿Qué significa? Significa, por lo tanto, que nosotros tenemos un instrumento en Chile que es capaz de hacer grandes cosas y que además le da un valor de largo plazo, que como el instrumento es tan sensible, de una sola conjunto de datos nosotros podemos tomar muchas conclusiones.
En el caso, un ejemplo que fue muy interesante en ALMA, un solo conjunto de datos dio origen a 6 papers científicos, todos de distinta naturaleza. Y eso solamente va a seguir así. Ahora, para entender un poco qué significa que nuestros telescopios instalados en Chile están siendo vistos por el mundo, esto es una animación del periodo en el cual los astrónomos están pidiendo, proponiendo observaciones para ALMA. Cada punto representa un conjunto de astrónomos que están trabajando en un proyecto. Esto fue el ciclo del año pasado, donde hay alrededor de 1.400 proyectos presentados. Y como pueden ver, estamos sirviendo a una comunidad que es totalmente global. Cada punto significa un grupo universitario o un grupo de investigación. Y pueden ver puntos en prácticamente todo el mundo, incluyendo África. Entonces nosotros, en esta, haciendo un paralelo con lo que decía mi colega en la mañana, nosotros somos grandes. Estamos en la vista de todo el mundo. Y por lo tanto, solamente podemos hacer lo que hacemos mejor. Cumplir con esas expectativas de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué significa además? Además de la ciencia, todo el mundo sabe que la ciencia es importante. ¿Qué significa para la tecnología? Todo esto son grandes volúmenes de datos que necesitan redes de alta velocidad. Redes de alta velocidad que pasan cientos de megabits por segundo a los gigabits por segundo, a los cientos de gigabits por segundo. Es decir, varias veces más de lo que uno tiene en casa para poder ver una película. Y lo que ha pasado, gracias a la existencia de estos observatorios en Chile, es que la red de comunicación nacional para el transporte de datos científicos ha ido creciendo con esto. Y esto ha pasado en los últimos 6 años, donde pasamos de una conectividad entre Santiago y Antofagasta, una conectividad donde se agregó infraestructura nueva, donde se agregó fibra nueva entre Calama y el Observatorio ALMA, y donde se permitió elevar esto a gigabits por segundo, y en el futuro, este telescopio que va a digitalizar nuestro cielo necesita una carretera todavía más ancha que nos permita tener cientos de gigas por segundo. Es decir, estamos empujando además a que la infraestructura nacional esté siendo desarrollada a la par con esto, que además puede servir para otros propósitos, no solamente para el propósito científico. En el caso internacional, la situación es la misma. Hay un desarrollo de una red internacional entre Europa y América Latina directamente, gracias a nuestros laboratorios naturales en este país, y además la conformación de una red latinoamericana que dentro de este proyecto de hacer que esta infraestructura de comunicación siga creciendo. Y el último componente, como lo dije antes, necesitamos la creación de varios centros de datos científicos y no científicos que nos permitan acumular y sacar conclusiones esos datos. Ahora, todo eso es fierro, infraestructura. También hay gente. Esto es una timeline de una conferencia de astroinformática muy importante en el mundo que tiene a las personas que han desarrollado otras tecnologías para astronomía. El próximo año se hace aquí en Chile. Es decir, y fíjense que solo se ha hecho 2 veces, una sola vez fuera en el hemisferio sur. Nosotros vamos a ser la primera vez que se hace en América Latina. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solamente estamos a la vista del mundo por nuestros descubrimientos, los descubrimientos científicos que hace con nuestra infraestructura, estamos a la vista del mundo porque nuestros expertos mundiales de qué hacer con estos datos están viniendo a Chile también, encantados de la vida, porque aquí se está generando un polo importante de servicios mundiales para este tema. Entonces, ¿cómo se ve el observatorio moderno? Y esto no es diferente a cómo se ve cualquier área industrial de aquí en adelante. Ya no se ve un astrónomo solo trabajando en aislamiento con un telescopio. Uno tiene un equipo multidisciplinario que involucra ingenieros, informáticos, matemáticos, estadísticos, gente que sabe cómo combinar, cómo salir de su dominio, del dominio específico de la astronomía, y tener distintas técnicas para ser capaces de sacar información. Todo esto asociado a una infraestructura que tiene que ser potente. Por lo tanto, la conclusión que uno tiene que sacar de lo que está pasando a la Big Data en astronomía o la astroinformática en Chile, es que estamos empujando no solamente al conocimiento mundial, sino que además estamos empujando a un crecimiento en los últimos 10 años tremendamente importante de las competencias que hay nacionalmente para poder hacer estos trabajos. O sea, estamos trabajándonos ya
en expertos mundiales en estos temas, y tenemos que, por lo tanto, en paralelo, hacer crecer nuestra infraestructura de manera que podamos servir, tanto en redes como en centros de datos, a una demanda que va a ser no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista industrial. Y la gran oportunidad que tiene esto es que aquí la ciencia se une con la industria, porque los requerimientos que está entregando la ciencia son más demandantes y anticipatorios para la industria. Por lo tanto, en vez de desarrollar algo porque el resto lo está desarrollando, es la primera vez donde ya podemos desarrollar cosas anticipadamente para poder hacer crecer este país y hacer un desarrollo industrial que vaya acorde con los tiempos modernos y además servir a un público que es global. Finalmente, tenía que mostrar un par de imágenes de ALMA. No voy a entrar en detalle en virtud del tiempo. Solamente quería mostrar esto. Esto es, no sé si María Teresa lo mostró, esta es la imagen de una estrella con un disco alrededor que está formando un planeta. Es la imagen más precisa que se ha obtenido al día de hoy de este tipo de fenómenos. Y esto se hizo aquí en Chile con el telescopio ALMA, con un arreglo, con una disposición de las antenas que permitió tener 16 kilómetros de superficie colectora efectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esa presentación. Tremendo trabajo, ¿no? Ahora me corresponde presentar a nuestro último expositor de esta mañana, solo de la mañana, considerado como el mejor chef de Latinoamérica. Es Rodolfo Guzmán, el cerebro detrás del restaurante Boragó, ustedes lo conocerán. Uno de los mejores 50 restaurantes de todo el mundo que está aquí en nuestro país, pero también él es un activista que está promoviendo la búsqueda en los océanos, en los productos endémicos de Chile, y por supuesto, él está orgulloso de la maravillosa defensa natural que tenemos en nuestro país. Recibamos con este aplauso a un chileno que nos hace reconocer nuestra identidad gastronómica como una de las más importantes del mundo. Que los cocineros somos artesanos y nos hacemos mejores con la práctica. ¿Por qué yo voy a cocinar con una jibia? Esto es muy barato. Finalmente la naturaleza no nos puso precio a las cosas, fuimos nosotros. Esta es la nueva cocina chilena que debe estar vinculada al conocimiento. Hola, gracias por venir. Gracias por estar acá y escuchando estas palabras que le voy a decir. Voy a ser muy breve, voy a tratar de no hablar del restaurante, lo cual es bastante difícil para mí. No vine a hablar acerca del Boragó, sino que quería contarles algo muy importante. Ustedes saben que cualquier lugar del mundo que dé de comer, ¿cierto?, a otras personas, para que sea de muy buena calidad o para que sea algo realmente, da lo mismo si es barato, si es caro, esto es ajeno. Lo más importante de todo siempre es algo muy simple: entender el alrededor, cómo funciona ese alrededor, ¿cierto? Y entender de dónde viene la persona que está sirviendo la comida. O sea, si yo estoy dando de comer, ¿de dónde vengo? Esto es muy básico. Cuando yo era joven, estaba comenzando mi carrera, no teníamos esto, no lo teníamos en Chile. Y pasaban cosas muy, muy curiosas. En algún minuto, la primera vez que entré a trabajar en una cocina en Chile, probablemente debe haber sido una de las experiencias más decepcionantes. En aquel entonces, el escenario gastronómico era totalmente distinto al que ustedes conocen hoy en día. Y parecía ser culturalmente totalmente diferente, a pesar que no fue hace tantos años. Me acuerdo que entré a la cocina, el equipo de cocina era gente que trabajaba y que por alguna situación de la vida ajena a ellos habían llegado. ¿A qué me refiero con esto? Que alguno podría haber estado escribiendo, trabajando en una construcción, cortando el pasto, haciendo cualquier otra cosa, lo que quisiera,
Pero por alguna de esas razones, la vida se encargó de dejarlos adentro de una cocina. Y yo, como buen muchacho de 20 y algo, tenía esas ganas de poder aprender. Y sentía que eso no estaba ahí. Es más, el chef era un tipo normalmente muy culto, que tenía una desconexión absoluta con el equipo, probablemente incluso en algunos casos, no en todos, un nivel de educación muy, muy superior, ¿no? O incluso tenía un desplante distinto al equipo. Y eso se producía una desconexión gigantesca. Y esto a mí me frustró al punto que dije, yo no estoy de acuerdo con esta realidad, es más, no la acepto y voy a renunciar a ella. Y me voy a ir. Me voy a ir de este país y voy a ir a adoptar otra realidad. La que yo vi en los cuentos, en los libros, ¿cierto? En las películas, donde existían estos restaurantes, que todo era perfecto. Donde el producto, el tratado del producto, era increíble. El lenguaje entre la cocina era perfecta. Era gente apasionada que realmente querían estar ahí. Y yo quería esa realidad. Así que lo que tenía, todo lo que yo conocía, y me fui a adoptar a otra realidad. Tuve la posibilidad de trabajar en algunos restaurantes afuera de Chile, en Europa, y empecé a entender muchas cosas. Principalmente, empecé a entender ese alrededor, no siendo mi país, ¿verdad? Empecé a hablar, todos mis compañeros de equipo eran gente que venía de Japón, de India, de Estados Unidos, de Brasil, de todos lugares del mundo, y estábamos todos juntos en esta. Cuando volví a Chile, tuve la oportunidad de trabajar en muchos puestos, qué sé yo, y montamos este restaurante muy chiquitito, no quiero entrar en detalles, pero fue un proceso muy catastrófico económico para un restaurante durante muchos años. Alguno pensaría que tengo socio. No lo tengo. No tengo socio. Y esto no sé si es bueno o malo, ¿eh? Las sociedades son fantásticas. No quiero decir que son negativas ni mucho menos. Pero en ese minuto atravesamos como restaurante por el peor castigo que un cocinero puede atravesar. Tener un prácticamente y llevarlo a la quiebra, da lo mismo la cantidad de ideales, ¿cierto?, que yo pudiera tener, da lo mismo la cantidad de oficio que pudiera tener, las ideas que pudiera tener, el nivel de servicio que podía dar, porque tuvimos un restaurante vacío durante 6 años. Pero en una actitud casi bipolar tuvimos la suerte, ¿cierto?, de entrar en un proceso de aprendizaje muy importante, que está vinculado a ese entender. Al entender de dónde vengo, qué es lo que soy y cómo funciona mi alrededor. De qué manera funciona mi alrededor. Esto es muy importante. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que a pesar, ustedes ven el país, ¿cierto? Un país muy largo, con una costa increíble, ¿cierto? La montaña, los Andes al otro lado, con una biodiversidad natural probablemente única en el mundo. Y nos empezamos a dar cuenta que estamos de espalda al mar, los chilenos. No, pero ¿cómo? Oye, si todos conocemos los productos del mar. Es que empezamos a entender y a conocer cientos, millones de ingredientes que ningún chileno, ninguno de nosotros incluso en el restaurante, conocíamos. Y comenzó nuestra aventura, el proceso real. Cómo funcionaba Chile hasta ese momento, en la cocina también. La cocina era uno más de estos, ¿verdad? De esto obedecía ese patrón. Nosotros vendíamos la materia prima, otro país la compraba, generaban conocimiento y nosotros lo volvíamos a comprar. Un modelo económico perfecto. Es más, otros países querían venir a copiarlo, porque funcionaba un país chiquitito, ¿cierto? Se había buscado la vida, la forma de hacer las cosas realmente bien. Lo hacíamos. Pero este proceso, como todos los procesos, tiene cosas positivas y otras negativas. Una de ellas es que te hace estar de espalda, te tapa los ojos, no te permite ver, ¿cierto? Y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que también estábamos de espalda a la montaña y a nuestro territorio. Y empezamos a descubrir
y a aprender a una velocidad gigantesca. Para resumirle un poco la historia, estoy igual que una película, un día llegó el crítico más importante del mundo y el restaurante cambió. Pasamos de tener el día anterior 5 personas, al día siguiente el restaurante lleno por meses. ¿No? Empezamos a aparecer las listas, este súper restaurante. No, ojo, no vayan a pensar que al día siguiente empezamos a cocinar mucho mejor. Porque el tiempo siempre lo hace mejor que uno. Esto siempre es así. Y empezamos, ¿verdad?, a llenarnos de cosas que jamás empezamos a imaginarnos. Empezamos a asumir responsabilidades sin querer asumirlas. Simplemente al principio queríamos hacer un catálogo para entender los ingredientes. Porque se nos pasaba. Habían ingredientes que crecían 3 semanas al año, a 3.500 metros de altura, en un bosque, en fin. Y queríamos tenerlo en un calendario. Y empezamos a conocer gente a lo largo de todo el país. Oiga, usted, señor, ¿nos podría cortar esta manzanita silvestre de la Patagonia, que es de este porte, que es única en el mundo? Mira, lo que pasa es que crece solamente 4 semanas al año. No se preocupe. Los primeros años solamente 0,5 kilo de manzanita. Al 6º año llamamos al tipo, después de que el restaurante aparece una lista muy, muy importante. Le decimos, oiga, ¿usted podría cortarnos 0,5 tonelada? ¿Usted que tiene los corderos acá en la Patagonia? ¿Todos estos animales podrían ser para nosotros? ¿Usted que está en el desierto de Atacama podría juntar a todas las comunidades para que recolecten para nosotros? Entonces empezamos a tener acceso a cosas que nunca pensamos que podíamos tener acceso. Y empezamos a entender lo que éramos. Que esto fue muy tardío, lamentablemente. Si ustedes piensan, nosotros, ustedes agarran el diccionario y buscan. ¿Qué significa? Probablemente la gran mayoría de nosotros tenemos sangre mapuche. Y esto es muy curioso, porque el pueblo mapuche es uno de los pueblos más antiguos en el territorio de América, si es que no es el más antiguo. Prácticamente 13.000 años en el territorio chileno. Y durante muchos años pensamos que no solamente lo mejor, sino que lo bueno era lo que venía afuera, vale decir, un pescado que venía a Japón, a pesar de los miles de kilómetros que viajaba a Chile, era de mejor calidad. Entonces, yo crecí con esto en un restaurante, ¿verdad?, en Chile. Era de mejor calidad. Sin embargo, la naturaleza no puso precio a las cosas, ¿verdad? Fue nosotros. Entonces, ¿la realidad cuál es? Es que un pescado que viene del mar a 1/2 hora a Santiago tiene una calidad muy superior a la de un pescado en Japón. Aunque valga lo que valga. Nadie dice que la trufa blanca vale más que la frutilla blanca. Eso lo decimos nosotros. ¿Ya? Y empezamos a entender este raciocinio. Y finalmente, bueno, el restaurante empezó a evolucionar y empezamos a este calendario. Empezamos a entender todo lo que crece de la costa, la cordillera, norte al sur. Cómo se cocina, cómo se corta. Tiene emulgentes, tensioactivos, mapuches, cahuescas. Y necesitábamos entender, porque queríamos hacer una comida, lo único que queríamos, hacer una comida diferente al resto del mundo. Esto es todo. No es más que esto. Pero queríamos hacer algo que hasta entonces en Chile no se había hecho. Generar conocimiento. Esto es muy importante. Y cuando el restaurante se llenó, entonces decidimos hacer algo. Nosotros generamos conocimiento y ustedes vienen a nosotros, a vernos. Y con estos ingredientes, ¿cierto?, que empezamos a descubrir, que empezamos a aprender, empezamos a expandir nuestra forma de cocinar. Nuestra forma empezó a cambiar. Y algo que un japonés podía hacer en un año, entonces les voy a traducir un poco el mundo de la cocina, el miso, por ejemplo, que es una pasta fermentada que ellos hacen en un año, descubrimos que la alianza entre un fruto silvestre X con un podía acelerar la fermentación hasta hacerlo en 3 semanas. Se lo contamos a los japoneses y no lo creen. Esto es impensado. Esto, los chilenos pensamos que la tradición es algo estático. Y una sociedad tan dinámica como la que vivimos, si no juntamos el conocimiento, ¿cierto? Esta tradición tiende a desaparecer. Cuando juntamos el conocimiento con la tradición, entonces podemos desplazar la tradición. Y eso es lo que empezamos a sentir que podíamos hacer. Empezamos a construir un nuevo lenguaje acerca de la comida. Hasta entonces, toda la cocina de alto nivel estaba basada en la técnica. Y nosotros empezamos a proponer algo totalmente distinto.
Nuestra comida se basa en el sabor de un territorio. Son cosas absolutamente diferentes. ¿Y por qué les cuento esto? Porque estos ingredientes nos llevaron a pensar. Es decir, ¿cuál es nuestra labor? Que somos un restaurante, somos 54 cubiertos, muy pequeñito, pero hemos asumido una realidad. Cambiamos, esta es la verdad. Hemos desplazado el turismo gastronómico en un país. ¿Qué significa esto? El turismo gastronómico es aquel turismo que los países más aprecian, ¿cierto? Porque son la gente que viaja, que aprecia la cultura, que la difunde y que gasta mucho. Quizás, ojo, la comida es algo muy importante para nosotros, muy, muy importante, y probablemente en el futuro para Chile lo va a ser, aún más. Se los quiero mostrar ahora. Estos ingredientes que empezamos a descubrir nos llevaron a crear un centro de investigación, porque nos permitió darnos cuenta de nuestra responsabilidad. El conocimiento es solamente una herramienta. Entendimos que solamente lo compilamos, el hecho de poder colaborar con los tipos, con los botánicos más brillantes de Chile, con los antropólogos, con los ingenieros en alimentos, con, en fin, micólogos, con gente que sabía mucho. Y empezamos a acumular mucho conocimiento en torno a la comida. Y esto nos llevó a crear nuestro centro de investigación, que hoy día se llama Conectas, que está dividido en dos, en el Test Kitchen, que está en el segundo piso del restaurante, y en el Lab Kitchen, que está en la Universidad Católica, donde se genera una sinergia muy importante. Y nuestra misión es simplemente esparcir el conocimiento. Quisiera hablarles un segundo, solamente voy a mostrar unas láminas, porque para mí pienso que esto representa el futuro, no solamente de la gastronomía, esto va acompañado de turismo gastronómico, va acompañado de economía, de nuevas formas de pensar, de salud, como son algas. ¿Alguno de ustedes se imagina cuántos tipos de algas tenemos en Chile? Tenemos más de 700 tipos de algas. Nosotros las usamos todas. ¿Qué significa esto? Nuevos sabores. Si ustedes son un cocinero, ¿se imaginan un pintor que pinta fantástico con 13 colores, 14 colores, y al día siguiente yo te muestro 300 colores? Tú vives una revolución en la cabeza. Chile es la despensa endémica más grande del mundo. Y esto puede abrirnos los ojos a que dejemos de vivir de espaldas al mar y a la cordillera, porque estos ingredientes verdaderamente pueden cambiar nuestra forma de alimentarnos para el futuro. Estas son solamente algunas imágenes de alga, ¿verdad? Y esto, lo que os voy a mostrar a continuación, que son, es algo que el 90% del trabajo que hoy día hacemos en el restaurante está basado en esto. Estas son halófitas. Para decir, son verdaderas verduras de roca, silvestres. Estas son espinacas de playa, acelgas de playa, frutillas de roca, espárragos de playa. Imagínense lo que son 4.200 kilómetros de costa plagados de estas plantas. No estoy mencionando de cultivo, porque, ojo, Conectage está impulsando la primera, uno de nuestros recolectores, hoy día se está transformando en una empresa, y lo estamos apoyando, la primera huerta natural de halófitas de Iberoamérica. Esto solamente, ¿por qué se los menciono? Porque Chile puede y debe ser precursor en esta materia. Es evidente. Ustedes me podrían decir, ¿cuál debiera ser la principal característica de nuestra comida si tenemos 700 tipos de algas? ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gran exposición hemos tenido esta mañana, grandes expositores. La verdad que es una mañana maravillosa. Les queremos agradecer otra vez por estar aquí, haber vivido junto a nosotros, haberse inspirado junto a nosotros con todas estas historias, habernos acompañado y seguir acompañándonos durante todo el día con tanto entusiasmo. Les quiero decir que hay 10 minutos de descanso, no se me vayan todavía, pero tenemos
la obra de María Edwards en el salón, en la Sala Mata, que está al frente, que los invitamos a que no se la pierdan. Es una artista plástica que une el espacio, las cuerdas, el universo, y la verdad es que está notable. 10 minutos de descanso y los dejo con algunas imágenes del trabajo de María Edwards. Yo me despido, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.